Va llegando gente al baile. Muy buenas gente hermosa, ¿cómo están? Bienvenidos a un directo más acá en el canal de Overlord Español. ¿Qué ta? Ya está, ya está, no me pidan más intro. <laughs> ya está, es un directo más. Sí. Ya llevo cuatro años intentando hacer una intro decente, no me salió, no me va a salir, así que bienvenidos a un directo más, gente. Déjenme que le aviso a la toxi. Renquíe. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Un saludo para toda la gente que va entrando Saludos para John Aníbal, Carlos Luzben Garrido, Arturo Soto Yaldabout, Diony Rojas Vinito Dulce Vinito Dulce, buen nombre Fernando Eliezer, eh, Diego Bernal Chas, Cristian Andrés Luna12, Tidi, Alfredo Núñez Andrés Villasis, Sammy Saludos gigante pa eh, Suzuya, saludazo también. Giangs, Steven Aima, eh, Daniel, saludos gigante para vos también. Fren Hernández, Eric Cuelo, Alfredo, Momonga Samba, saludazo. César Albeñ, Albañez, perdón. Cristian Andrés, Lewis Scripp, El Alquimista, Eric Alarcón, Creff, eh, Sociology. Tenemos que más. Hitbreak, saludos, Hitbreak, nos honra con su presencia. Ya te voy a dedicar un día a hablar, Cat, Durek. Sabelo. Deben Faulen, saludos. Arzun, Tomeu, Richard R, Eric Cuelo, Logan Knight, Giros, eh, Gremi... Edison Rodrigo, saludos, gigante... Tenemos. Eh, ¿Qué más? Luque 3 TLT Pro, Jonathan Nova, saludos. De Macron, Juan Hua, tenemos a. Les Karma, Abel Escalante, mmm, el alquimista de vuelta, John Merian, sauronatar Axel, Antonio Fernández, Dark Algazor. Eh, tenemos que más, Knight Eric, el Rincón de Lucio saludos a Luciux, Taratán, Darío, Francisco, Kio, Leandro Vega, Miguel Álvarez. Eh, Lucas Sandoval, Fernando Ponguillo, eh, Mefix Lord, Gran Franco, Casual Nutria, Zaratán, Mercedes Martínez, Carlos Huevo, Alexander Chávez, saludo gigante también, Henry Salvador, Zaratán, Nightbot, José, ya, ya está. <laughs> Tony Stark, saludos, Daniel, Dinorex, Rex, Joaquín, Eric Josué, Ramsés Pizarro, ah, che, no termino más, <laughs> Saludos Leto Sí, sí al ledo. Eh, <laughs> Claren Collie, ¿cómo va? La sedación Arnold Carmen eh, Kyo Bueno, déjenme que Baje un poquito la música es muy repetitiva, pero no tiene copyright, por lo menos. Levan Cliff, ¿cómo va? Pavito. Todo bien. Eh, Como a Karma. Tengo muchas dudas. ¿Qué es el Lord de la Codicia que invoca el resumen del volumen 14? Y también el cráneo que en luces RGB. La respondí en Twitch esa, Jonathan. ¿O... Vos estabas en Twitch hace un rato. Creo que, creo que la respondí. Ahora te la respondo de vuelta. Dame un momento, Jonathan, ¿sí? Que, que hago esta intro pequeña. Bueno, mientras la tóxica está toxiqueando y netorareando, como siempre. ¿sí? Les comento, vamos a, eh, a hacer el análisis de los PBs, los dos que salieron. Ya lo hicimos en Twitch, pero bueno, lo hacemos ahora de nuevo acá. Eh, y bueno, vamos a hablar de varias cosas. ¿sí? También. Vamos a hablar de lo que se viene. Vamos a sufrir con la animación, un poco parece. <laughs> con los diseños de personajes se vienen cosas cosas chungas se vienen gente. ahora lo que yo me pregunto es guardé la imagen de lobato a ver. después va a venir a decir che vieron que se la pasé y no la descargó lobato me ignora no me da bola vieron como es lobato no Ténganle paciencia eh... ah si me la pasó por discord no por acá F. está a ver lobato Acá está, está. Tengo, que tengo que descargar la bola la imagen. Bueno. Eh. Okay. Volvemos al debate del karma. No, 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 lo del karma ya quedó atrás. Bueno, ahora cuando venga el vato ya hacemos el análisis y ¿sí? dentro un ratito va a ser... A ver. Bueno, tengo que buscar también la página de Overlord. Que la voy a dejar de fondo. ¿Carga no carga? <laughs> Carmalan en Overlord. Carlos, saludos. Oye, y siempre si sí resuc... Eh, resurre... ¿Qué? Resurreccionó el Lord Dragón de la Catástrofe. ¿Saldrá más adelante, opiniones. No, no. Eh, hay una teoría sobre el otro dragón de la catástrofe de que es el árbol maligno Saito el Kwae. El que se enfrenta a Ainz en el CD Drama 1. Eh, supuestamente es un dragón de la naturaleza y podría llegar a ser Saito el Kwae. Sí, el árbol maligno. Pero bajé la música, hola Marcus, ¿cómo va? Eh... Saludos a Croxito, también Dante Cruz, Lluvia Martínez. Eh... No, no, aparte, recordemos una cosa. La Teocracia sabe diferenciar también Dragonlord falsos de verdaderos. ¿Por qué? Porque sabe que no podrían ganarle al platino Dragonlord incluso con el Elite Mundial. Y contra el otro Lord Dragón de la Catástrofe, sí llevaban el Elite Mundial para controlarlo. Así que. Esto implicaría que la autocracia sí sabe diferenciar entre un falso y uno verdadero. Tranqui, tranqui, video, tranqui. Tranqui, tranqui. Eh... Lo que nos sorprendió a Lovato y a mí fue que ya en el próximo capítulo viene la pelea de. Ains versus la armadura del PDL contra, bueno, también con Albedo versus Azutendra, o sea el traje rojo, el Power Suit. Lo que pasa acá es que no sabemos si este capítulo va a abarcar, creo que en este capítulo termina la pelea, comienza y termina, o sea va a ser todo rápido. Tampoco es que en la novela, la pelea sea muy extensa, ¿no? Sino que es más detallada para empezar. Pero la pelea son un par de golpes y ya está. Eh, lo mismo con Albedo, lo de Albedo y el traje de una persecución para empezar, así que tampoco es una pelea en sí. Eh, pero bueno, al parecer este capítulo va a terminar con eh, el plot twist de la escena, ¿no? Cuando la gente va a descubrir que quien pelea con la armadura no es Ainz, sino Pandora transformado en Ainz, porque Ainz está observando la pelea desde Nazarick Sí, sí lo más seguro es que este capítulo termine con la pelea. Y lo curioso es que, ya con el capítulo que viene, deberían cerrar el volumen eh, 14. Sobraría un capítulo, realmente. Sobraría un capítulo. Porque, a ver, después de este evento viene el asedio a la capital, la muerte de Brain, eh, la muerte de Ramposa, eh, la, traición, la traición de Renner, eh, la muerte de Klim y la resurrección en Nazaric, eh, el cambio de raza de Renner. Y todo eso en el capítulo 12. Ya va a poder abarcarse, prácticamente. Entonces, ¿y el capítulo 13? ¿O qué es lo que van a alargar para abarcar dos capítulos? Algo tienen que alargar porque. La verdad. Eh, creo que en el capítulo 12 podría terminar a verlo tranquilamente. No, no, lo del Reino Santo ocurre antes de este arco. O sea, lo que va a ser la película. Así que no creo. Un capítulo entero para la muerte de Philip, ¿te imaginas? Podría ser bueno, ¿no? Ah, creo es que me olvidé. Para no oír cómo va. No Entra a Discord. La, la tóxica no viene ahora. Alan, eh, ¿Azud sobrevive la pelea con Albedo? Sí, sobrevive. Lo dejan escapar igual. No es que sobrevive porque hola, hola. escapó. Hola Lobato, ¿cómo está? Ya llegué. ¿Dejaste, bueno, de, sí, ¿no? deja, hola, hola. ¿dejaste de mentir ya, Lovato? De De, hacer, de, mentir de hacerme mentir? quedar mal. De hacerme, de hacerme quedar mal. Ya, ah, ya dije, son, son bromitas. No te lo tomas en la tesa, No, no es que hay es gente bien. que no se lo cree como broma, capaz. Ah, bueno, pues es que así es la gente. Lion la Her, gente. saludos. Henry, ¿cómo va? No, mira, de hecho, tú que lo mandaste algo. Ah, sí, arranqué, Lobato. Ah, me estabas llamando. Eh, pero bueno, bueno, gente. Estaba, estaba charlando, bato lo lo comentando que tranquilamente en el capítulo 12 podría terminar Overlord, ya que en un capítulo todo lo que falta entra. O sea, que este capítulo que viene, el 11, ah, va, pues va a sí. abarcar toda la pelea. El 12 sería todo lo que ocurre después, los cortos, ¿no? La muerte de Brain, el asedio de la capital rápido, la muerte de Vesture Cross de Laufen, eh, la muerte de Philip, eh, la muerte de, de la Ramposa, lo de Lachius. Todo eso en un capítulo entra todo rápido. Algo van a alargar para Bueno, a lo... bueno a, a lo mejor en el episodio 13 sí sería la muerte de Philip, ¿no? Cuando ya la capital ya fue destruida, porque eso pasa después. A ver. Dejar de mentir, dice Alan. Yo lo que digo son verdades. ¡Ah! Para eso lo necesitabas. Para, para la miniatura. Sí, sí. Eh, Lucio, si querés entrar. A que hubieras... Si querés entrar a podcast, Lucio, sí. No lo puse. A ver, acá está. Podcast. Ahí este móvil, vato, perdona, te dejé hablando solo. ¿La hola? Sí, sí. ¿Qué anda ahí? No, ¿Lucius? era para ver si Lucio quería entrar. Ah. Eh... ¿O, o será Enryu? ¿Enryu? No, no, yo tuve mucho Enryu por un día. <laughs> Oye, no es mala onda. Nah, jadier, También es tu amigo, ¿sabes? Tija bien. Eh... ¿Ya ven? Es que ahora no le gusta, no le gusta discutir. No, a ver, eh, para mí el, el final de temporada va a ser La muerte de Philip ¿sí? Con ese cierre Y vamos a Traducción ver si a, el Rey Elfo. Vamos a ver Traducción si agregan lo de las vacaciones De Ainz Eso podría indicar Una futura temporada 5 de Overlord Diciendo que Ainz tiene ganas de tomarse vacaciones Y hace referencia al viaje Al Reino Elfo O, como dice Robato Alguna aparición del Rey Elfo pero bueno, que aparezca el rey elfo al final de la temporada eh, prácticamente es un índice de que viene una temporada 5. ¿Sí? Prácticamente que haya un extra eh, de un fragmento random de la novela implicando ciertas cosas puede implicar una temporada nueva. Eh, duro sería que termine con la palabra y la historia continúa, como pasó con la temporada 3. Eh, o, bueno, calculo, no sé si va a pasar, pero... Capaz que tenemos el, el anuncio de la película al final del capítulo, no lo sé. O se dé después el anuncio. Hay muchos, Ay, posibles, de muchos posibles cierres de todo. Eh, ¿Qué dice? ¿Por qué tantas...? ¿Pero qué dice acá? ¿Por qué no narras el volumen 15 así como hiciste con el 14? ¿Está en eso, eh, rey No, es... Estamos en eso, gente, eso eh, Ya se me pasó la parte 1 Ya mañana la empiezo a editar Veo si la subo el domingo o el lunes ¿sí? eh, La parte 1 Así que tranqui, eso ya, ya se viene Tranqui Yo calculo que después la parte 2 saldrá en una o dos semanas Máximo Pero ya a poquito vamos, vamos... A que sí vas, a oír. vas a oír entonces vos ¿Mm? ¿Cómo? ¿Eh? Vas a oír el, el audio, ¿no? Sí, sí, sí pero tengo que terminar ah, de sí, leer bueno. parte del o sea. 15 todavía. Ah, no, no puede ser, ahora todavía no lo ha acabado. No, no, todavía no, falta poco, falta poco. Ay, bueno, entonces, yo a ver eh... si esta noche lo termino de oír. Lo voy a ir. Eh... ¿Qué dice... ¿Qué tantas posibilidades tendría Ainz de ganar contra el Pdl en la forma de Momon? Sería imposible para mí. Porque recordemos que Momon es, una joven. es con Perfect Warrior. Ains pierde toda su magia y gana solamente estadísticas de guerrero, nivel 100. Pero no tiene habilidades, ni skills, ni nada. Es puramente estadística. Entonces, contra un dragón verdadero, eh, nivel 100 prácticamente, como el PDL seguramente sea, eh, cero posibilidades. Cero. ¿Sí? No, no, lo de Cocryptos, Cuando digo la muerte de Brain, hablo de la pelea de Coquitos con Brain, <laughs> prácticamente. El de Bautizo y Cocodol. Bueno, sí. pero eso. Pero pues eso se, va, eso se va a dar en, el, en la siguiente semana. O sea, sí. no, no este martes, pues va a pasar esto, ¿no? Pero o sea, si están, si están adaptando el, el capítulo 4 como va. O sea, primero es lo de los ocho dedos. Luego de ahí es eh, ya la fuerza de Nazarick eh, accediendo a la capital. Ahí es donde pasa todo lo de... Pan, bueno, Ice contra Riku y Albedo persiguiendo a Azus. Ya cuando acaba eso, eh, saltamos a la perspectiva de lo que pasó antes de que empezara la serie, donde estaba Lakius eh, yendo a visitar a Renner, que fue a comer, a darle de comer la última comida a los niños huérfanos y pues ya saben lo que pasó ahí, ¿no? Eh, sus compañeros la envenenan, la golpean y se la llevan, y luego ahí pues Brian dice, bueno, eh, me despido Clint y Renner eh, espero que sí puedan huir, yo voy a tratar de enfrentarme a Rey Hechicero, pues para ver si logro vencerlo, y pues ahí ya cuando sale, ya saben lo que pasa ¿no? Se encuentra con conquitos y muere o sea, yo creo que todo eso pues, va a ser el siguiente, en el próximo martes, pero no el que viene, ¿no? O sea, hasta el próximo, próximo. Hay, alguien preguntó quién ganaría, ¿no? Entre el Momo y el Platino Dragon Lord. Eh, pero no. A ver, eh, Ainz, sin ser Perfect Warrior, es equivalente en estadística a un guerrero a nivel 33. ¿sí? Ainz, con Perfect Warrior, se convierte en un guerrero a nivel 100 puramente en estadística, sin habilidades. ¿Sí? Ahora, en términos de poder es nivel 100, o sea, de, de poder de ataque. Pero como no tiene habilidades, ni skills, ni nada, eh, es simplemente alguien planeando una espada, nada más. No tendría posibilidades. Hablan una duda, ¿el volumen 15 y 16 son extensos? No. Recordemos una cosa, el volumen 15 de Overlord originalmente era uno solo, de 720 páginas. Pero como fue, como tenía tantas hojas, eh, lo dividieron en dos partes. El volumen 15. Que es la Semielfa Descendiente de los Dioses, parte 1. Y el volumen 16, que es la Semielfa Descendiente de los Dioses, parte 2. Se tuvo que dividir en dos volúmenes, el 15. Son 340 páginas por volumen. Así que son dos volúmenes cortos, pero originalmente son uno largo. Ains versus el PDL, ¿quién ganará? Bueno, gente, en sí no es clickbait, pero sí se viene un enfrentamiento entre Ains versus la armadura del PDL. Pero ya hablamos con spoiler en este canal, porque es la única forma de poder explicarlo bien. Eh, no es Ainz realmente quien pelea contra Armagula Sino que es Pandora Transformado en Ainz eh, Ainz está observando la pelea Desde Nazarick eh, eso pues sabe... o sea, eh, En una de las imágenes aquí subidas eh, Se da a entender eso muy claramente Sí, sí, acá, que es esta fíjense que las imágenes es están un poco en... eh, están un poco en orden acá Tenemos Shaltier cuando envía los ocho dedos eh, A los territorios Y lo de Cocodol, después viene la aparición de de Ainz, Albedo y aparece Azud y la armadura. ¿sí? Acá vemos la persecución de Albedo al Power Suite. La aparición de la armadura del Platinum Lord para pelear con Ainz, Pandora. Y en el final Ainz observando la pelea. Ese es el orden que va a tener el capítulo. Seguramente cierra el capítulo con Ainz mostrándonos a Ainz que está viendo mostrándonos la pelea, ¿no? Tranquilamente. Y ahí nos damos cuenta que es Pandora quien está peleando contra la armadura. Bueno, para empezar... Esto, esto es la armadura del Platinum Dragonlord. Para que no lo saben, el Platinum Dragonlord eh, está custodiando un gremio, ¿sí? eh, una base de gremio. ¿Base? Lo aclaré, lo aclaré, lo aclaré. <laughs> una base de gremio y no se mueve de ese lugar. Él vigila el mundo desde el castillo flotante de los ocho reyes de la codicia. sí Pero para, para ir a investigar y obtener información, usa una armadura, que es esta que está acá, para viajar y la controla con magia salvaje, su magia primordial, ¿no? La magia de los dragones. Eh, entonces la armadura está vacía. Es simplemente controlada por magia. Es como un títere del Platinum Dragon lord Al mismo tiempo, este Ainz que está acá es Pandora transformado en Ainz sin ítem mundial. Se aclara eso porque va a ser importante el hecho de que Pandora no tenga ítem mundial. ¿sí? Eso es clave. Eh, y bueno, Azut va a aparecer para distraer a Albedo, para separarla del rey hechicero. ¿Sí? Parte de estrategia entre Azut y la armadura. Eh, y bueno, Albedo lo empieza a, perse a perseguir, pero tienen, tienen que entender que no es una pelea realmente. Es un, una pelea de estrategia, a ver quién obtiene más información del otro. Pandora no pelea en serio, la armadura tampoco pelea muy en serio. ¿sí? Eh, Albedo deja escapar a Azut, simplemente lo corre como para hacer apariencia. Simplemente... Albedo lo puede destruir de un solo golpe al traje rojo, pero... Eh, solamente va a ser eso. Bueno, para los que no lo sepan, esto creo que lo voy a aclarar bien porque creo que el anime no lo dejó muy en claro. Vi que mucha gente no sabía quiénes eran los personajes. Pero bueno, lo siguiente: a ver, un segundo, gente. Esto que quede claro: una explicación desde el principio. Sí, esto porque después van a quedar dudas Si no quiero. Pero miren, esto es así: a ver, colocar la imagen. Segundito, ¿eh? Acá. Eh, bueno, gente, el Power Suit, este traje rojo se conoce como Power Suit, eh, es un traje de poder, no es un robot. Eh, adentro de este traje hay un eh, guerrero, sí, guerrero por así decirlo, no, eh, el líder del grupo Gota Roja, nivel diamantita, del reino. Guerrero, no seríamos ni artillero. Artillero, bueno, perdón. Eh, perdón, estoy un poco mezclado. O sea, la, ahí está tiene... ahí Hay una imagen donde está su boquita, tipo Iron Man. <susurro> sí, sí. Pero para a ver. Eh, quien está dentro ya apareció en el capítulo pasado. Es Azu Indra, eh, tío de Lakius y líder de Gota Roja Sí, ya. Acá está. Ya apareció. Lo vimos con las dos waifus. Este, este chabón, por así decirlo, está dentro de la armadura. ¿Sí? El piloto, desde o sea, el piloto del traje. Eh, ya lo aclaramos, ¿no? O sea, ese aunque es rango de Adamantita, es de los más débiles de Adamantita que existen. Eh, in, entraría dentro del rango Oricalco. Pero con la armadura, sí, esta armadura es de Yggdrasil, lo aclaramos de vuelta. Eh, pero, sí, era más un, ¿cómo se dice? Un pay to fast la armadura en Yggdrasil. Era un ítem que vos conseguías para levelear más rápido. Ahora, hay diferentes tipos de power fit. ¿sí? El más fuerte, en términos de poder, era equivalente a nivel 80, ¿sí? en poder de ataque. Pero había de niveles grado más bajos. Sí, de grado de reliquia. Sí, grado reliquia. Pero para matar a un caballero de la muerte tiene que estar por encima de nivel 40-45, más o menos. 45 para matarlo de un golpe. ¿Sí? Eh, así que está entre 45 y 80. Nunca se sabe bien el, el nivel de la armadura todavía. Eh. Lo que sí, lo que sí. Yo, yo sé que hablamos con spoiler, lo lamento, pero es la única forma de poder explicar las cosas, ya que el anime deja cosas muy sueltas. Muy sueltas. ¿Quién le dio ese traje a Azut Endra? No se sabe. No lo sabemos, no fue el Platinum Dragon Lore. Es más, el Platinum Dragon Lord, después de esto que van a ver, se junta con Azut para hablar y en un momento el Platinum Dragon Lord comenta... Que preferiría matarlo a Zud y darle el traje a alguien más fuerte que le pueda sacar más utilidad. ¿Sí? O sea, imagínense eso. Hola Alexis, ¿cómo va? ¿Sí? Bueno, esto antes de ver el PB, porque bueno, se vienen varias cosas en los PBs para analizar. Pero vi, vi mucha gente que no sabía que el traje era comandado por de ¿sí? eh, Adentro. Gente que no pone atención, típico. Pero bueno, vamos con los PVs. ¿Te parece el vato para que te transmito? No, sí, claro. A ver, espera. Un momento, de yabu. ¿No lo habíamos hablado ya? Mm, curioso. ¿Cómo? Ya habías analizado esto, Alan. ¿De dónde lo subiste? Que no, no pensabas que íbamos a analizarlo. Bueno, ya lo hicimos en Twitch. Ya sé. ¿No ibas a subir ese fragmento a YouTube y a ahorrarnos todo esto? No, vamos a hacer la parte de vuelta. Ay, este a la verdad me gusta presionar a la gente. Oye, ¿pero no me están transmitiendo nada? Ahora sí. ¿Eh? ¿Cómo que no? Eh, es que sí. no te veo en emisarios. ¿Dónde estás? Sí, estoy con vos en podcast. Ajá, ¿seguro? Sí, estoy transmitiendo. A ver, a ver, espera, ¿en podcast? ¿Podcast? ¿Dónde está? ¿Estamos en podcast? ¿Ajá? ¿Y eso está? Ah, estamos arriba. Ay, maldita sea la. ¿Pero ¿Por qué no me avisas? ¿Qué decía yo? Que ¿Cómo era posible de que te estuviera... estuviera oyendo? pero estábamos en emisarios del rey. Te dije, te dije que. Que venía. ¿Quién llegó? ¿Chorizo? Henry? Eh, sí. ¿Lucius? Ah, sí, es... Lucius Bienvenido A ver Soy ya Un momento bien, Espera a que Lucius entre a la transmisión Sí, a ver, ahorita veo Igual aquí lo estoy viendo en el... Aquí en el directo Hola Alan, hola Lobato, saludos Hola Lucius, ¿todo bien? Bien cansado saludos pero bueno aquí dando una vuelta es que ahora no quiero hacer directo por eso es que viene acá pero <laughs> eh, claro, bienvenido gente Dale, después de analizar los pb respondo a sus preguntas sí Guárdense las preguntas ahora vamos a analizar el pv y más o menos mencionar un poco todo lo que se viene pero esposa sí, no muerto pero <laughs> la corona es un poco parecido igual te digo ¿eh? Ah, eso se dijo cuando salió la portada de volumen 14, pero ya, ya. Bueno, vamos a analizar un poco los pv, ¿sí gente? Voy a ir pausando por el tema del copyright, así que tengan paciencia por eso. Y si vienen los píxeles también, dale. avisados. Eh, bueno, comencemos. Versión, trailer la versión normal, siempre salen dos, la normal y la especial. ¿Sí? Esta es la versión normal. Bueno, creo que acá lo paro porque ya es para hablar esto, ¿no? Acá le están informando seguramente a. a cosa ramposa que el ejército donde estaba Zanak eh, fue destruido. ¿Sí? No, 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 creo, no creo que hecho, lo eso, a... eso se dice ¿Sí? es en la página, en, en la sinopsis, del capítulo. Le llegan a informar de que su hijo San murió y que el ejército que lideraba pues, fue aniquilado. Y que Raposo sabe que ya se le llega la hora de su muerte, o sea, de que lo van a, lo van a matar. Así, que, así debe arrancar el capítulo, igual. Bueno, siguiente paso. ¿sí? Acá Shaltiar eh, fue. Bueno, le fue dada la misión a Shaltiar de transportar a los miembros de los Ocho Dedos ¿sí? a cierto territorio. Por un tiempo, hasta que los reubiquen. Sí, todos agachan, porque todos son, bueno, fieles a a Nazarick, ¿sí? Porque ya saben lo que fue el bautismo. Ahora. Cocodol. No sé si lo mostraron acá. A Cocodol. A ver, si sí, Cocodol dice que está medio peladito, bien. Eh, él, si se acuerda. qué Medio peladito estaba. Sí. <laughs> eh. O Miren. sea, le, le estoy llamando calvo. ¿Qué mío, calvo? ¿Cuál es el problema? Sí. Pero pues tiene la cabeza rasurada, es bueno, distinto. Es la es, es, era manzana, déjala ahí. <laughs> Dale turno a la trama. O no. sea, o sea, te metes con un gay, eh. Funable. Ay, Dios, ya empezamos, ya empezamos. Vato, concéntrate en el análisis, por favor. Eh, bueno, sí. es lo que estoy diciendo? recordemos que Cocodol fue capturado en la temporada 2 y puesto preso en el reino. Después fue liberado y ahora está acá. Cocodol fue el quien no pasó por el bautismo. Recordemos lo que es el bautismo en Nazarick. Los ocho dedos fueron llevados a la habitación de la cápsula negra, el lugar donde habita Kyohukou, el señor Kukarachin. A ver si lo tengo por acá. Esto es correcto. una imagen para que no, sepan hay de hay quién hablamos ¿no? todavía no, gente en Facebook se pregunta qué, 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 en qué consiste el bautismo mm. que delante no algo bendita O el de. no recordemos, recordemos Ojalá una cosa fuera eso. es guardián diaria del segundo piso de la cápsula negra sí eh, el bautismo qué es el bautismo digamos son llevados a la habitación de la cápsula negra y son eh, cómo se diría comidos por Debrados. dentro devorados por dentro sí eh, y los curan y los devoran de vuelta y los curan y los devoran de vuelta. De esta sin forma, matarlos. sin matarlos, los hacen más sumisos y ¿sí? bastante fieles. Saben lo que les espera si los traicionan. Ahora, ¿qué pasa? Lo siguiente. Eh, todos menos Cocodol pasaron por el bautismo. Es por eso que eh, en este momento, eh, ya día, no sé si en este pb o en el otro, que lo agarra de la oreja y se lo lleva. Bueno, van a, a darle el bautismo a Cocodol. Es en el especial que pasa eso. Ah, en el especial, ok. Es en el otro, no en este. Ha de ser en el otro, al final. Este es para mostrar bueno. trama nada más entonces, ¿no? La trama uh -huh. de Gilma. <laughs> mm, pues sí. Malevo, loco, carachón. Lo que le hicieron a Lobato. A Furrato, sería. Hola, Holman. ¿qué ¿Yo sabés? qué hice? <laughs> bueno, sí, vamos, a ver. Este es Shadow Demon, eh, creo que le informaba a, a Shaltier, ¿no? la situación, más que nada y que para mí le informaba lo de Cocodol ¿no? que estaba desobedeciendo órdenes o intentando provocar una revuelta creo que era, no me acuerdo Bien. no, en realidad nada más él lo tenía para vigilar y checar que, todo, que toda uh -huh. la gente estuviera reunida en el momento en que Shartia llegara, y para que todos hicieran sus preparativos, no era algo así como para estarlo viendo, porque pues obviamente Cocodol ya no, no le faltaba poco para recibir su, su bienvenida uh -huh. al gremio Uh -huh. Okay, thank you. Hilma eh, recibió el bautismo, eh, Gilma perdón. Sí, Gilma fue la primera, creo, en recibir el bautismo. Ella fue la que tradicionó los ocho dedos. Recuerdan en la temporada dos, creo que fue, cuando dice yo los ayudé, no, no quiero pasar por eso y le preguntaron, le preguntó a Aura Mare qué le pasaba y él le contó que fue llevada con Kjoku. Eso pasó en la temporada dos, final de temporada. Eh, Algo más quieren decir? No sé si le Me metieron cucarachas por todos los edificios <laughs> Nada más eso. Literal se la comieron sabrosito, <laughs> bueno. carne fresquita y de nuevo otra vez. sale, dale a la. Okay. Bueno, se viene, se viene el momento de Picardo acá, ¿no? Bueno, pausa. Empecemos acá. Ah, Vamos va, va, a pelar imagen acá. Pelamos imagen, gente. Acá. Yo vería el Park. Vamos a analizar varios detalles, sí. Primero teníamos razón que en el, bueno, teníamos razón que en el capítulo anterior habíamos visto esta es la imagen en el final del capítulo del capítulo 10. que yo había dicho que eran las vírgenes heladas eh, pero no estaban supuestamente acá las vírgenes heladas Ay, y aparte había dos. Eh, había seis bueno había diez pero eran seis nada más no son 10. diez deberían ser seis o cinco y ahí pues no manches, son más acá, son acá estaban dudos un poco si eran las virgen heladas. O sea. ajá ¿Sí? uh -huh. pero bueno acá se confirma pero si yo le dije a la vez que o sea por por la niebla que es como para como aura congelante pues deberían serlo pero pues es que eran más de las que sabemos que existen Sí. Entonces literalmente el que hizo esa parte la cagó, eh. Sí. Las Vírgenes Heladas, no, alguna... las Vírgenes Heladas eh, custodian la entrada o el, el iglú de Coclutos, que es donde él habita, ¿no? En el quinto piso. Son como sus protectoras. Eh... Yo me imaginé que van a estar un poquito más suculentas las estas, pero están como que más ah, su... estilo japonés. Sí, más... Claro, Ajá. más da más las nieves, sí. Ándale, la llorona, ¿no? Uh -huh. La UK, la ¿El, nivel, ¿El nivel que era? ¿80 de las vírgenes heladas? 82. 82, era. un no, nivel 82. Y bueno, y vamos a la parte más triste. Triste de todo esto. Es la parte más ah, triste. El para Alan. A mí me rompió el corazón esto. ¿Eh? Oh. Acá tenemos al rey de los monstruos después de sobrevivir al COVID. No. Eh, para los que no saben, en la novela, bueno, eh, Aura convoca una de sus monturas, por así decirlo, y uno de estos es el ir, eh, Iris Tyrannus Basileus, Iris eh, Tyrannus. que es eh, descrito como el rey de los monstruos, alias eh, sería la, una versión de Godzilla. <laughs> no le podían poner Godzilla por derecho de autor, pero bueno, eh, <laughs> es Godzilla. Acá, eh, Godzilla Marvel, parece. Sí. Es el Godzilla de Overlord eh, Primero, parece super chiquito Cuando se lo describe enorme en la novela A uh, este Chovy eh, Y bueno, deberíamos ver Cómo las demás monturas de Aura Le hacen bullying ¿sí? a, a este monstruo gigante Así que bueno, esto, esto me rompió un poco Sí, se escucha un poco de eco del micrófono del vato Pero es por transmitir, más que nada eso no es culpa de Alan. Voy a revisar si no es el mío. No, no, no. Esto ya pasa porque por alguna razón cuando transmito al vato le anda mal cuando lo transmito por Discord. No sé por qué. Hola, hola. Ahí está. Hola. Hola, hola. Ahí está, desarrollo. ¿Vale? Thank you. Sí, culpa de Alan, como dije. Ok. Ah, bueno. bueno. Échale la culpa. Iris, tiranos Basileus. <laughs> Estos están yendo ya para el asedio a la capital. No sé si creo que el asedio a la capital va a ser en el capítulo 12, recién. En el capítulo que viene, por lo que vemos, va a ser solamente la pelea entre Ainz, eh, la armadura, y Albedo con azud. Más que nada. Bueno, no esta, a. Los benditos esto es solamente eh, la marcha a, hacia el asedio a la capital. Bueno, sigamos. Y acá comienza, ¿no? Detalle, Albedo tiene su ítem mundial en la cintura, para empezar, es Gingunga Gap. Sí. Como si fuera una maldita varita. Detalle súper sí. importante acá, eh, capaz que uno no es muy detallista, pero cuando salió esto en la novela fue un, una guerra de teorías. ¿sí? Eh, vamos a plantearla bien, para que se entienda cómo fue, cuando salió el volumen eh, 14 en 2018, 2020, perdón. Ya se va a poner bien buena la pelea, la neta. Aunque sí. sea una pelea de títeres, pero se va a poner buena. No, con la animación espero que no sea tan bueno, feo. Gente, esta es la portada del volumen 14 de la novela ligera que está actualmente siendo animada, ¿no? En este, este arco que estamos. Cuando salió este volumen, eh, la gente empezó a teorizar un montón de cosas: que el no muerto era ramposa, ¿sí? Y un montón de otras fumadas. Pero hubo algunas personas que notaron un detalle muy importante. Y es que Ainz no tiene su ítem mundial. Acá. Sí. Y no lleva el orbe. No lleva el orbe rojo. Entonces, es algo raro porque Ainz siempre, siempre lo tiene con él. Ese ítem. Entonces, hay gente que dijo que este no era Ainz, sino Pandora. Bueno, cuando salió el volumen, se reveló que realmente este era Pandora y no Ainz. Que se enfrentaba a la armadura, no. y acá en lo que es el PB podemos ver que Ainge no tiene su ítem no. mundial. Otra vez con Ecolobato, no. es un problema de Discord, no, no es mío. Eh, ¿sí? Aparte, un error también es que Pandora no puede poner los, los las luces rojas en los ojos. Eh. Modo robato, es es... Cierto, creo que en esta en esta captura sí se le ven los ojos rojos a Pain, se supone tiene que tener los ojos oscuros, no sí. rojos. Uh -huh. Así es. Y eso lo vemos en el capítulo cuando ves que se revela cebas y ahí es cuando la entrevistan y ahí tiene los ojos rojos, pero sí llevaba el orbe y ahora en este capítulo no lo lleva. Bueno, no me había dado cuenta de eso, así es uh -huh. que buen punto. Hola, Marcelito, Igual repito mucho lo que dijo Lobato en Twitch, sí, yo más o menos ya me acuerdo un poco de todo. Eh, bueno vaya, vaya, yo ya diciendo, ahora sí Alan se acordó, de lo importante y no más me a repitiendo, eh, no eso no se dice Alan el Mejor di que sí eres y ya eh. el ítem mundial de Ainz, sí eh, tiene muchas funciones en sí, no sabemos cuáles son, pero una de ellas es útil contra dragones, solamente dice eso, y el problema es que consume experiencia para usarse, pero Ains más que nada lo usa para protección mundial. Eh, bueno, sigamos, gente. Acá llega Azud eh, con el Power Suit. Versión PlayStation 2. Sí. Ah, Iron Man. Bueno, y acá aparece el PDL. Quiero aclarar una cosa. Parte de la estrategia que organizó Azud con eh, la armadura era separar a Albedo de Ainz. Eh, Azut iba a distraer al Albedo y se le iba a llevar lejos no, para que el Platinum Dragonlord pelee contra. Pelee. Eh, contra Che, Lobato, si podés mutear, eh, así hablas cuando no. apretas. Hay mucho eco. No. No, así, cuando hables, desmuteá y listo. Eh, hacemos más fácil. Bueno, y acá viene una queja muy grande de parte de Lobato. Eh, de arrobato robato mejor dicho y es una queja que también eh, molesta un poco un poco ¿Sí? también molesta un poco que es la siguiente ¿Sí? es un meme que hicieron la verdad y es que el diseño de la armadura del platino dragon lord en esta temporada deja mucho que desear ¿Sí? vamos a ver una imagen completa a ver si... Acá. Bueno, acá está cuando dije que Azut separaba a, a Albedo de Ains. Era parte de la estrategia, ¿no? Bueno, y acá termina. Creo que lo de, lo de la armadura está en el próximo. Eh, Eso lo... es correcto, señor. Uh -huh. No sé si quería explicar Lucio Xolobato lo del bastón este. Que saca Ainz acá. A ver el Biblas primero y luego yo. Biblias. No, no, oye, bueno, está bien. El bastón que saca Ainz ahí es un bastón bastante genérico, ¿no? no es un bastón así que tenga alguna este sí, algún que bueno pues el, el un, explosivo. Especial, pues. No es un bastón así muy, muy a gran escala, algo así, muy, muy fuerte, muy potente, nada. Pues o sea nada más, le das un golpe al enemigo y pues sale volando, lo no hace para atrás. Le ayuda a mantener la distancia, pero pues... No se confundan, gente, no es un martillo de guerra, porque pues es un arma cuerpo a cuerpo, pero no es un báculo, que tiene esa habilidad, nada más. No, o sea, no, no es tan poderosa. Sí. No, o sea, no, simplemente no, no, no. es para generar distancia, nada más. Eh, bueno, vamos con el especial. Acá terminamos con el ver la versión guapardo, normal. ¿no? <laughs> Esto es un moteo. Sí, yo también moteo. Ver, bueno, acá tenemos un Ice medio con cara de raro. <laughs> un ice medio raro, de verdad. Sí, se ve bastante raro, no, ahora sí parece un cráneo, un, uno muerto, pero ahora sí ya de a de veras. A ha ver acércate, <laughs> si se ve bien. No, se parece a la máscara que traes, ¿no? Esa de esa esa del del doctor no sé qué. Se parece un montón. <laughs> Es medio rara la cara de, de acá. Le falta calcio, sí, sí. Tiene, tiene calcio de un lado y no del otro. Tiene mucho brillo. porque sí. que le echaran leche de mi palo. <laughs> medio raro, medio raro. Estamos en eso, tutito. Estamos en eso. Bueno, eh, comenzamos con el PB especial. Ah, claro, una cosa. La voz que aparece en este especial eh, es la voz de Cocodol. Porque mucha gente me dijo el vato que pensaba que era la voz del Platinum Dragon, cosa que, medio raro que piensen. No, 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 eh... era la voz de, de, de Cocodol, luego, luego se oye, una vez que hace, soy Cocodol, así se oye bien random y todo, así que, what the fuck". Así está muy duro, sí, sí, ni hablar, boludo. Bueno, comencemos. El, el copy, el copy, el copy. Voy a ponerle un poco de voz, para que lo escuchen a Cocodol. ¿Sí? ¿Cocodol? Se eh... escuchó un poco la voz de Cocodol, ¿no? Bueno, bueno así, eh, modo Iron Man, <laughs> podemos decirle. Así se ve a dentro del traje del Power Suit rojo. Y esto que admitir que es muy Iron Man, ¿eh? Sí, oye, sí se parece mucho a la armadura de MK2, ¿no? Sí, güey. <laughs> Literal. Le dieron bastante pragmatismo a Azud, y eso sí está bien, sí se agradece. Uh -huh. Azut Aindra, sí. Eh... Bueno, y acá aparece golpe detrás de Ains, alias Pandora, eh, el traje de. Bueno, la armadura del Platinum Dragon Lord, sí. Aparece así de golpe. Y acá aparece en todo su esplendor. Acá. Ahí. Ahí está. Bueno, acá tenemos mucho para hablar, sí, eh, y para debatir. Primero que el mismo Kadokawa se cagó en su propia qué diseño, ¿eh? en su propio diseño. ¿Qué es ¿sí? Eso. Esto es para debatir. ¿Por qué digo para debatir? Segundo, ¿eh? Porque en la temporada 2 y en la película usaron otro diseño. ¿Qué es este? ¿Sí? O está más delgado. Muy feliz. Sí, O, o estuvo. Capaz que estaba a dieta en esta, este periodo de tiempo, ¿no? La armadura. O sea, ustedes dos me están diciendo que ese diseño estaba más mamalón que el otro que nos están presentando. No, lo que digo es que el primer diseño es más fiel al de la novela. Sí. Ah. Y el segundo le mandaron luces y tatuneado y gordito. Ah, aquí está más tocho, te refieres es? a que aquí está más de. Es? Harvey reporta de daños, cara sonriendo con cuernos, cara con los ojos bien cerrados. Este... Y sacando la lengua, cara con los ojos bien cerrados, y sacando la lengua. Víctor Manuel, muchas gracias por la donación, pa. De corazón, muchísimas gracias. Thank you, pa. Eh, pero bueno. A ver, es, capaz que esto lo pueden ver como que le vemos el pelo al huevo, buscamos, ¿no? Sí, no afecta nada al diseño. No nos gusta, simplemente eso. Eh, como que el diseño está muy simplón. En esta temporada Nada más, ¿sí? ¿eh? Eh, aparte, como dice, está super gordo Ahora, si quieren ver el de la novela eh, En el Artbook 2 De la temporada dos y 3 de Overlord eh, Tobin, ilustrador de Overlord de la novela ligera Publicó una imagen Un boceto, más que nada De lo que es el Power eh, decir La armadura del Placido Dragon, los perdón ¿Sabes algo? Lo más probable es que se les haya, se les ha de haber borrado el diseño original que tenían del Platinum Dragon Lord y por eso se ve así tan cutre. O a lo mejor y no les gustó el diseño, probablemente a los de Cado Cabo ya sabes que todo te pueden cambiar de la noche a la mañana. Pero sí es un poco más fiel al diseño original de Soul Bean, pero así como que se ve medio random. No, ve eh... es que se dice no le ayuda, ¿eh? Sí, ahora, ahora que veo esto, sí, lo más vato, más que Pero para, ahora que veo esto, me parece que estamos equivocados en algo, lo vato, eh. eh ya que este es el diseño de Sobin, ¿Estás, ¿estás viendo la pantalla así, no? Bueno, sí, pero recuerda, es el boceto, Alan. Sí, pero el si boceto. te fijas, la imagen pequeña, que... la imagen pequeña de acá, tiene las luces. No, bueno, la portada también tiene las luces, Alan, pero yo me sí, refiero sí, sí, a, no, a la robustez. No, no, no. Acá no, por ejemplo. Pues el de las luces ya... Ahí no, pero en la portada sí se le ven los brillitos azules, pero no me refiero a que se ven como linternas. Pues ahí se ven ah. como si fuera un tipo de aura. Uh -huh. Pero aquí en la anime lo hacen ver como si fueran lucecitas, o sea, ¿sí me entiendes? Como si fueran foquitos. Uh -huh. sí. Por eso digo, se uh -huh. parece sí. más a un robot. Hace años. Digo, como esa Nokia que salió hace años que brillaba con foquitos y toda la cosa. Teléfonos viejos. Sí. Mándale y después tenemos la más clara la mejor de todas en términos de diseño y calidad que es la que sacó el juego de Overlord de más for the Dead ¿Sí? esa acá está. esta es la más clara ¿sí? que sacó el juego de Overlord acá está perfectamente eh, dibujado por así decirlo esa RGB ¿sí? Hasta uh -huh. o para pegarlo de póster acá en mi cuarto, quizá o sea, para que se vea ahí en todos los esplandores este güey. Y bueno, <laughs> otro detalle importante es que por fin en el anime vamos a poder ver la magia salvaje en acción. Hasta el día de hoy sabemos que los dragones verdaderos, usuarios de magia salvaje, son los seres más fuertes del nuevo mundo, incluso llegan a ser más fuertes que Ainz o los guardianes de piso. ¿sí? En términos de poder puro. Y que incluso. ...sus ataques más poderosos superan en poder a los siete mundiales de los veinte incluso ¿sí? esto lo descubrimos con el extra la princesa vampiro del país perdido cuando Purelim usa romper eh, romper alma no si sí, muy yo. romper alma para atacar Talento a él. Al... Talento romper almas y supuestamente es un efecto superior a longinus que es uno de los ítems mundiales de los veinte de Brasil. Así que acá descubrimos también que los dragones son mucho más fuertes que los NPCs de Nazarick o, o Ainz Ahora, no ponemos a Rubedo en la ecuación Obviamente no es que le ganan a todos Hay también ventajas de clase Hay estrategias de por medio no es, Simplemente digamos que en poder puro son superiores eh, Kurelim era nivel 95 Ainz nivel 100 Y Kurelim era más poderoso que Ainz siendo nivel 95 Pero Ainz le ganó por estrategia ¿Sí? Hay que tener muchas cosas en consideración a la hora de los combates en Overlord. El nivel no lo es todo. Incluso Seji Setsumei, siendo nivel 88, puede con su poder matar a un guardián de, de nivel 100. ¿sí? Sin que el guardián tenga las contramedidas para resistir el poder de Seji, como pasó con Mare. Eh, bueno. sí, yo me imagino que si por ejemplo se lo hubiera agarrado desprevenido a Mare cuando ves que estaba desarmado y no tenía nada puesto, en ese caso sí lo hubiera podido hacer daño a, a Mare, pero como Mare ya estaba equipado con todo, pues ya no le hizo nada. Uh -huh. sí. Se anuló Quiero con el llama del Fénix. Fíjate una de las cosas que me llama la atención de este, de este PB es la es, es la entrada del Platinum Dragon Lord. Que se dé cuenta que en unos fotogramas en la parte de atrás, ahí es cuando aparece el Platinum Dragon Lord que estaba invisible y ya le iba a dar un golpe. Y en el momento en que le iba a dar el golpe, pum, se activa la mina que tenía ahí y si lo manda a volar. Porque muchos pudieran llegar a pensar, no, es que a lo mejor lo atacó. No, ahí tenía una, una mina activada y la pisó el Platinum Dragon Lord. Uh -huh. Se ve bien botando esa escena, hasta para un meme. Sí. Pero me gustó esa parte. Pues se supone, se, o sea, se supone que. Que más viene eh, se está teletransportando. Ains había lanzado eh, retrasante la transportación. Entonces él vino vino a ver que si había alguien que se estaba transportando en su sitio y es por eso que le preparó la mina. Hmm. Nada más que pues ahí se ve como que, como dices, ¿no? A lo mejor está invisible y cuando se acerca Ains, pues explota la mina porque le iba a atacar, pero bueno, es lo que se puede entender el, la escena. Buen dato, Lucius buen dato. Eh, <laughs> yeah. Quiero agregar esto. Este es Kurelim, o el Lorda Gondre Taúd Ancestral. Este enfrentamiento entre Ainz y sí. este dragón verdadero se da en un volumen extra que es un Watif, un volumen 1 alternativo. Eh, acaba, eh, Ainz, siendo nivel 100, se enfrenta a este dragón no muerto que es nivel 95. Gana la pelea contra este dragón, pero pudo haber perdido también Ainz. Simplemente tuvo suerte también un poco Ainz. Porque el dragón eh, le pero faltaron... O si sea, sí, sí, Curelé desde un principio empezaba a usar magia de nivel... O sea, Ainz pudo haber perdido, pero pues como Cure era muy orgulloso para usarlo, pues eso fue su pérdida. Sí. A ver, no es canon el enfrentamiento, pero los niveles, eh, ítems, personajes que aparecen, eh, niveles de poder, todo eso es canon. ¿sí? No es que toda la historia no es canon. Eh, hay eventos posteriores a la llegada de Ainz, como la historia de Kino, ítems mundiales mencionados, el poder de los dragones, todo eso es canon. ¿sí? Todo eso es canon. Lo que no es canon son la historia del libro. ¿Sí? Pero bueno, por fin vamos a poder ver la Meja salvaje. Y aviso una cosa. Kurelim... Justa madre, lo cerré justo. Te aviso una cosa. Kurelim en el extra murió, pero en el canon está vivo. Y el autor dijo que si seguía vivo en el canon es mucho más fuerte que cuando peleó con Ainz. Así que imagínense, peor todavía. Este dragón sigue vivo en el canon supuestamente. Pero tengo entendido que Kurelim no es un dragón al que le guste mucho el combate, él prefiere mantenerse alejado del combate. Si él quisiera hacerse presente ya desde cuando se hubiera hecho evidente y ya, de, ya desde cuando se lo hubieran echado allí en Nazarick. pero pues, no, no se han dado más datos de él, hasta apenas ahorita que ya se va a acabar la novela, ya lo, lo deciden sacar. Pero acuérdate que Kurelim en el extra te decía que él estaba buscando el poder para enfrentar a los jugadores. El, el es, es el que más sacrificó Supuestamente por palabras de él Para obtener poder Y pelear contra los jugadores ¿Sí? Ah, sí, cierto Tienes razón, ya se me va olvidado ese detalle Los dragones verdaderos Buscan poder para matar jugadores eh, Toda la historia De los ocho reyes tiene que ver marcado mucho A los dragón, dejándolos con un trauma Tan grande que se dedican simplemente A buscar poder para matar a los jugadores Sí, puntualmente cada, cada que llegan, venganza para darles cuello. Bueno, sigamos con el PB, a ver. Please. A ver. Please. El Pixel atacando. Uy, pero qué horrible se ve eso. Bueno, acá vemos la persecución que les dije. Que Azut, el trabajo de él era separar a Albedo de einz el rey hechicero, para que el PDL pelee tranquilo contra él. Y bueno, acá se da la pelea de Albedo con Ahora, Albedo lo pudo haber matado de un solo golpe a la armadura. ¿Sí? La diferencia entre un nivel 80, ponerle máximo, y un nivel 100 es un mundo de diferencia. Entonces, Albedo simplemente sigue el juego para obtener información de las cosas, nada más. La pelea es fingida, prácticamente. Y acá retomamos eh, lo de Cocodol, ¿no? Que expliqué en el PV anterior. Sí. Acá ¿Sí? vamos a ver cómo el Pixel se lleva a, a Cocodol claro. <laughs> Perdón, ¿no? perdón, perdón Acá, Acá ven que el, eh, Shalter se lo lleva de la oreja ahora A casa Esto es porque, Ay, bueno, Cocodol, vale como dije No había pasado por el bautismo no. Ahora, fíjense la cara de los demás Cuando saben lo que va a pasar con Cocodol Miren la cara de los demás miembros. Saben lo que va a pasar. Saben lo del bautismo. Lo vivieron ellos. Entonces, están tristes por Cocodol. Puntualmente. Bueno, pero. Lo bueno es... Pero lo bueno es que ahora ella, ella iba a ser consciente de por qué es que ellos era, estaban uh, actuando así muy extraño, porque por un momento Coco Loss pensó que, ¿ahora qué les pasa a todos ustedes tan locos o qué? ¿Por qué hablan de esa manera o por qué uh -huh. se comportan así muy extraño? Estaba medio preocupado y entonces ya por fin lo va a entender en carne propia. Qué rico, ¿no? Sí, pues él decía, o sea, él decía, se ven muy delgados, ¿qué se hace que es me de que a lo mejor son demonios con la piel de mis antiguos compañeros? y luego como si lo que sufrido mm -hmm. lo que supieras pero pues ya ya lo, ya lo sufrí igual eh, un verdadero amigo para ellos esto, acá es donde Overlord juega mucho no con las cosas hay personajes que uno no quisiera que mueran y terminan muriendo y basura como Kodol y los ocho dedos que eran la parte más eh, oscura del reino toda la parte podrida tienen un buen final en Overlord ¿sí? porque quedan ¿No crees eh... en la revolución mal ¿no? <laughs> ¿Cómo no es posible? En el mundo de Overdrop, <laughs> no. <risa> Quiero sangre, güey. O sea, tú mismo lo dijiste. Tú mismo lo dijiste. Una basura y lo peor del reino se salvara, pero pues al menos sirve a un, un propósito superior, ¿sabes? Sí. No hay ellos, nada mejor en la vida. Ellos quedaban custodiando territorios del reino, ¿no? No, bueno, no, primero. Polémica, yo creo. <laughs> O sea, o sea primero se tenían que adaptar al pueblo y ahí se el ministerio y ya cuando pasara todo lo de la guerra y la destrucción se iban iba a empezar a dar lugares clave pues para que empezaran ahí a, a dirigir cosas. Ok, bueno sigamos un poquito adentro. Se un que pusieron ahí vente, vente acá. Ah, no voy a volver hombre. Terminó ahí, perdón, terminó ahí. Eh, bueno. Muy bien chistoso. Eh. Esos son los pebes del, no de del capítulo 11, titulado Trampas bien preparadas. ¿sí? Y ya estamos gente lamentablemente Oye. cerca del final que el vato... No, es que la imagen de aquí de Shealter de, de la Oreja y viendo de fondo es como decir de, ya ya que ya acabó sí, la sí. pera con sus amigos, ahora vamos. <laughs> vamos ya rápido, sí, sí. Ay, Dios. Ah, bueno, sí. Eh, ahora vamos con eh, lo que se filtró en la página de Overlord imágenes, ¿sí? que pusieron del capítulo lo que El... se filtró. Bueno, de... se fil... Lo sí. que se compartió. Lo que se compartió. Ah, no, si no como cosas, ay, por favor. Ay el novato siempre cagando en la es que por es que... todo boludo no, pero es que o sea, estás poniendo como Kudasai se filtró lo siguiente yo, ¿cuál filtración? ya me comparás con Kudasai, si ya, ya, ya está de... mal boludo si la, si la página, si la página de ahora lo mismo fue la que soltara las imágenes, no jodan, también no se pasa una filtración es cuando alguien no oficial le lo sube a internet o sea, eso que es lo que hace el novato, ¿no? Son, son, son malos conmigo, son malos eh, ¿cómo te yo lo hago por un buen eh, una buena causa sabes no no yo sé por eso pero me refiero a es es lo que haces tú pues que te dedicas a a publicar sí. filtraciones y luego la gente ni, ni te lo reconoce ni nada bueno ah que pues siga. No, no, o sea ahí me ves tú es lo que le digo a Alan eh, a veces Alan ya está dormido y yo ya en la madrugada o muy noche que como por las once doce le han mandado un mensaje a Alan de, Alan, mira, mira lo que se filtró, no, no jodas, ¿no? Eh, malta sea más fuerte, ¿no? O sea, el juego parece que no, 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 tiene actualizaciones, pero bien que saca eh, filtraciones del anime o de lo que se va a ver. Alan está bien eh... dormido, Alan, despierta ya, no es, es que estoy cansado, espérame, déjame, déjame otros cinco minutos y ya y he a tenemos me hablas y nada más. No, sí, mira, de hecho, cuando pasó todo lo del volumen 15 y el 16, eh, Alan estaba bien dormido, era de madrugada. Eh, creo que fue con el 16, ¿no, Alan? Que me dijo, bueno, lo vato, si se filtra algo, eh, me mandas mensaje, ¿no? O, o me marcas. Y ya voy viendo que ya son como por la una de la madrugada y dije, ay, pues creo que no subieron nada, ¿no? Ya me voy a acostar. Y de repente empiezan a subir las imágenes de, oh, no puede ser posible. Y les hagan de compartir ¿Eh, no le estoy mandando mensaje a Alan y no me contestaba. Entonces le marqué por, por WhatsApp y me contesta Alan: Lovato, ah, no, ¿qué pasó? Y yo: No manches, Alan, no manches. yo subí unas ilustraciones de Blumen y dices: Mira, mira, este chico la armadura. Y él le: ah, ah, a ver, déjame, déjame, me repongo y ahorita, ahorita le hablamos, ¿no? El pues niño sí. que llega con sus regalos de Navidad: Mamá, papá, los regalos todo, de Navidad. Todo para, todo para hacerme quedar mal, bro. <ríe> oh, <ríe> pues, ¿qué? pues es que así, así pasó, Alan, así pasó. <laughs> Bueno, a ver, espera, sigamos. No, no, sigamos. No, 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 no. Vamos, vamos a terminar con esto. Eh. Vamos a terminar con esto. Eh, Bueno, acá está un poco lo que mostramos al principio. El, es, es el orden de lo que va a ser el capítulo, ¿no? Lo de Shalter con Cocodol, que se ve acá al principio. Después, el arranque de la pelea. Azud con el tema del Power Suite y Albedo, la persecución. La pelea de. Espera, 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 espera. O sea, también da un poco más de contexto, ¿no? O sea, esa cara de Azud de no, no. desde tierra. De, 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 de... O sea, de ya ya me alcanzó, o sea, ve, ¿ve su cara. La cara que pone el, Este este así de, bueno, sigue, corre. De mierda, ¿no? corre. O sea, y, o sea, y ve ahí la imagen, donde está al dedo le su puño y literalmente está ahí hace de, bueno, la armadura de como que le agarrándose la cabeza como de haber recibido un golpe, o sea, son esos detalles, salen esos detalles. Está bien, te da razón. A quería pasar a lo del Doomlord por eso. Eh, y nada no. Después toda la persecución del PDL y la pelea, ¿no? Con, con Ainz, que es Pandora. Y ahí no se ve el domo, ¿eh? No. Es verdad. No se ve nada. Era el primer hechizo que lanzaba, o sea, creo, mejor... ¿no? Sí, o sea, se supone que... O sea, sé que es un poco transparente, pero pues por lo menos aquí en la B&B deben mostrarla, ¿no? Más o menos con un tipo de color. Sí. Eh, y bueno, y acá... <laughs> Podemos ver a Ainz con la ropa del capítulo 1. Esto es el final de capítulo, seguramente. Y con cuernos. O sea, para, hacerlo más, para hacerlo más evidente. Sí, eh, esto es porque mientras se da la pelea con el PDL y Pandora Ainz, Ainz está observando la pelea. Entonces, creo que toda la gente que va a ver el capítulo va a pensar que es Ainz peleando con la armadura. Hasta que... Eh, Cambien de escena y muestren a observando la pelea. Ahí uno se da cuenta de que es Pandora quien está peleando. ¿No será un clon de Es un clon. Y bueno, después Kudasai, no sabemos de dónde, filtró unas imágenes del capítulo. ¿De fueron? No, fue en sí, en 4chan, luego las páginas de los gringos en Facebook lo empezaron a compartir Y ya de ahí, pues de seguro, lo debía haber visto una página en inglés y pues la subió O sea, eso no Me olvidé descargar una, para. Me que me olvidé de descargar una Que es la del mensaje Sí, la del No, no, la de Ains con el mensaje Ah, sí Bien. bueno supuestamente einz verdad ah, sí. o sea, eh, la verdad al doom lord todavía bueno, esa es la filtración del doom lord de cómo se ve pero no, no sí. se ve igualito al otro al original bueno pero pasa que no tenemos una versión clara es la portada El cuerpo completo. Sí. qué le hicieron <laughs> a mi romposa sí. Ay, sí. <laughs> andale el Doom Lord únicamente bueno, pues, sale no, no, no. en la portada del volumen 14. Bueno, pues es que ellos, en su momento, aparte de decir que ese ser era Pandora, muchos decían: de Ah, no puede ser, vean, ese no muerto tiene que ser ramposa por la corona y por los cabellos, ¿no? Uh -huh. de, mm, Oye, sí se parece. No creo, ¿no? ¿eh? Bueno, está ligeramente más grotesco en la versión animada y en la versión este original se ve un poco más, más detallado por Sobin. Es que eso es lo que tienen las estas ilustraciones hechas por Sobin Sama. Algunas, no todas, algunas están muy bien detalladas y casi casi se ven reales. Y la versión animada a veces tiene sus cositas acá medio buenas, acá medio random. Y si esa es la imagen, esa imagen que pusieron ahorita corresponde al Doom Lord, se ve bastante cotre. Dicen que se cortó un momento el directo. Ya volvió, ¿no, gente? Mm, pues no, lo estoy no. viendo en directo también. Acá lo estoy viendo directamente. Sí, nada más se ve que por un momento paró y luego ya siguió. Ah, ok. Toquen sí, F5, gente. Sí, nada más que le puchen F5. No, no, Argentina está haciendo mal, eh. F5. Ya vente a México, Alan. Te va a ir mal allá en tu país natal. No, perdón, perdón. Sé que es difícil mudarse a otro país, pero no, no hay de otra. Que eh... haga como Dross, nada ¿no? es que se, se, se mudó a otro país y ya está mejor bueno, según. ¿no? Eh, gente. Eh, el Doom Lord no es ramposa, aclaramos, no es ramposa. Eh, cuando se filtró la tapa, la gente empezó a teorizar un montón de cosas. ¿sí? El Doom Lord es, lo es una invocación de Ainz eh, nivel 70, pero tiene una habilidad especial que hace que consuma vida a cambio de ganar poder. O sea, mientras su vida se va agotando, se vuelve más fuerte. Más que es eso solamente, es el que usa a Ainz para pelear. También estaba el otro, el ocular, ¿no? El no, el ocular el... no, el cráneo elemental. Cráneo elemental, perdón. Creo que era nivel 68 más o menos. Pero creo que, creo que el cráneo sí si no lo van a animar. El cráneo no creo. Eh, Ramposa no creo eh, no. es el, el rey del reino, sí el padre de Zanac Para aclarar, para mostrarlo mejor, Ramposa es este, ¿ves? Está acá. Eh, es el rey. Era el rey. Parecen bueno, hermanos, me caen. Parecen hermanos los dos, igualitos los dos. Parecen dos gotas de agua. Hay que, hay que decir que el Doomlord se ve bien animado. No está para nada mal. Eh, me alegro que no sea CGI. Espero que el cuerpo no sea CGI. No sé lo que me espera después. Pero lo veo bien. Lo veo bastante bien al Doomlord. No, no es ramposa, gente es una invocación de Ain't, el Doom Lord, el Doomlord. pero quién habrá inventado qué eso te vas a qué es ramposa lo o sea, confundiste a, tu... a la gente lo bato sí, claro yo eh yo todos tenemos el mismo cráneo ¿eh Alan? ¿Cómo sé que tú no eres ramposa? Ay Dios ya empezamos no bueno como te decía Luis, no pues escucha que te decía eso de que como el no muerto tenía corona y tenía pelo plateado pues decían que era bueno como canas era ramposa muerto y resucitado no Ah, Pero, o sea, nomás yo también. Por eso. Ajá, no, es por eso. O sea, yo en su momento no, yo creía que... que a lo mejor ese era un lord de la cripta que apareció en el volumen 10. Porque también decían que tenía una capa color carmesí y creo que también tiene una corona. Pero, pues al final, esto será otra criatura. Pero esta corona está demasiado exagerada. No se, no se parece nada a la no. original. La original, bueno, se ve un poco mejor a comparación de esa. Ojalá y no. Si no, pues ya valimos. Eh. Will Wilson, mira, no, no creo que, creo que está intuido, ¿no? Porque le llega el informe a Ramposa de que el ejército de Zanak fue destruido, por ende, lógicamente Zanak murió en el enfrentamiento, así que ya lo tiene que dar por hecho el rey, que murió su hijo. Cada, y bueno, cada u... loca y fumada, ya sabes. A lo mejor viene de allá de Kev, ya ves que Kev cada cosa que saca, a lo mejor y de por allá viene la cosa o eso. Me, me da miedo los clickbait de, 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 de Kev, boludo. Dale. Ah, no, no, pero le mató. Sebas es la armadura, ese fue genial, vole. Bueno, también igual ¿no? es Sebas, uh, o puede ser este algún jugador y todo así hoy. Pero pegan, fíjate. Hace, hace demasiado clickbait de este Kev, pero sus teorías jomadas Llegan son porque ¿qué crees que tiene hartas vistas el. ¿qué? Eh, a ver, dame un segundo. ¿Dónde está? A ah. ver. ¿Dónde está? Upa, uh, le estaba diciendo una pregunta y me perdí. Ahora, gente, terminamos de analizar y respondo las preguntas que quieran. ¿sí? Tengan un poquito de paciencia que terminemos con esto. Eh, iba a leer una pregunta y me perdí ahora. Ah, lo, no el lo del Arbuck. Lo del Esto le respondo a la Carlitos. El artbook de la temporada 4 seguramente salga unos meses después de finalizado la temporada 4. Fíjense una cosa, los DVD Blu-ray de Overlord van a salir en lo que es eh, sí, octubre, noviembre y diciembre. Van a ser. En noviembre sale el DVD 2 con el CD Drama nuevo. ¿sí? Y el artbook debería salir capaz eh, después de que finaliza la venta, por enero, febrero. Ojalá salga antes. ¿sí?

¿Está bien, no entiendo por qué la gente es así, se del mundo. Para ocultar canas. Sí, sí, ya sé. Canas tengo, sabelo Lo vato me sacó un montón. Bueno, eh, ah, sí, gente, gente, última imagen filtrada. sí. Esto es cuando Pandora, Ains, eh, le pide ayuda al Albedo, que estaba peleando con Azut, ¿sí? para que lo venga a ayudar. Eh, es eso, nada más. Durante la pelea con el PDL eh, Pandora le pide ayuda a Albedo Recordemos que Pandora Ainz Al no tener ítem mundial No puede salir de la zona que bloqueó el Platinum Dragonlord Sin ítem mundial no puede salir Intenta escapar y no puede Pero ¿qué pasa? Albedo llega con un grito de guerra Y le pega una patada a la armadura que la manda a volar ¿sí? Es más, después nos enteramos que el Platinum Dragonlord El cuerpo real, ¿no? Por así decirlo Piensa que Ainz es el NPC y que Albedo es la jugadora por el hecho de que Albedo sí tenía el mundial y pudo entrar al área y Pandora no pudo escapar. Entonces creo que en la guerra de información el PDR salió desfavorecido porque se llevó información falsa y se enfrentó a un Ains Pandora muy débil. Recordemos que Pandora cuando se convierte en un Supremo solo puede emular el 80% del poder, eh, lo que equivaldría capaz a un jugador nivel 80. El PdL se fue con una información falsa. Ains logró conseguir datos, ¿sí? eh, Según los informes, acá descubrimos que obtuvieron, obtuvieron en Nazarick mucha info del pasado, incluso info de los tres héroes, y buscaron relacionar el, términ, el color que es platino y lo conectaron con los tres héroes. Así que Nazareth también tiene una fuente de información bastante amplia. Eh... Después, bueno, no sé si quieren agregar algo más. Hola Berserker, ¿cómo va? No, o sea, yo lo que pienso es que bueno, la cuestión sería quién sería la fuente de información. Yo me imagino que han de ser de los mismos ocho dedos o alguien de allá del Consejo de Estados. También podría ser la... la, también podría ser Draudillion. No, yo que creo que de en base a eso, eso no, sería... pero, la, la, más, la más fácil barros, es Fluder. Eh. Para mí Fluder es la clave de datos. Rudder bueno, vivió sí, en no la época de los dice, tres él héroes. tiene toda la información, me imagino que ha de ser por eso, porque él tiene toda la información y se la ha de estar pasando Ains o quién sabe. Voy a ver ustedes qué dicen. Bueno, lo, de, lo del, del tres héroes relacionado al platino, eh, Pandora lo dice, ¿no? Que se oyen en las canciones de los bardos ese héroe, y cuando Riku oye eso dice, vaya, no pensé que sería tan famoso como para aparecer en las canciones de los bardos pero pues ya lo que es lo de lo dragón de platino pues ya debió haber sido cosa de Fluder o de los mismos informes que recopiló Alberto de Mirgo y Sebas. Mm. Oh, también, pero no, ¿qué no se supone de mirgo que se fue para el para el Reino Santo entonces de dónde sacaron eso? No bueno ahí lo dejamos pendiente para otro para otro video. Acá dicen Alberto y dice Alan en el arco de la capital se supone que el que se encontró con Sebas fue Pandora. Porque ahí tiene el orbe rojo, fue un error del anime y el manga, acá en Alberto. Es cuando lo de seguramente se refiere. Lo de la traición de, de De Sebas, cuando ves que ahí en ese momento Ains tenía el orbe rojo y ahí sí lo tenía. Lo que no tenía eran los ojos rojos. Esa es la diferencia entre uno y otro. Sí, Ainz le había dado el ítem okay, a Pandora. Okay, okay. Le había dado el de la Pandora para protección. Pero sí, creo que, que, bien creo bien que eso la es nada más cosas de la ¿eh? porque creo que en la portada del volumen 6, donde está Sebas y Alfonso, está Demi junto con Victim, y ahí está. Ahí sentado en el sillón, creo que ahí se le ve los puntos rojos, pero creo que lo de los puntos rojos que no aparecen, creo que es nada más de la anime, pero pues aquí ya lo cambiaron también. Otra vez. Pero es que no se ve porque la imagen está muy cutre, te digo que esa parte está muy cutre. Bueno, esa imagen ahí en la novela ligera se ve bastante cutre, casi no se ve. Pero los se en la, como... en bueno, anime Bueno, también... No hay otros ejemplos, por ejemplo, hay veces donde en las portadas, o sea, Ainz sí tiene su clásica ropa morada, pero no en sus dedos, no están sus anillos, o sea, no, los, no se los pinta, no se los pinta, no se los ponen. Entonces, pues también debe ser uno de esos cuantos terroritos. Muy bueno, se lo pasamos sacado, Kawan, más por esta vez. Dale, a ver que siga Alan, ¿qué otra cosa tiene que decir Alan? Cuente algo. No, está era una pregunta. Ah, bueno, dale. Eh. A ver, bueno, gente, terminamos con los pb's Acá, ¿sí? Ahora vamos con las preguntas que tengan A responder las dudas que tengan ¿No ¿sí? vamos a mostrar al nigredo A la hermosa nigredo que va a pasar En, en TV? O sea, te pasé todo eso y no lo has mostrado, ¿eh? Qué cutre <laughs> mm. Me estás atacando, te das cuenta No, pero no, Eso te lo mandé hace varios días Y te supongo que lo vas a mencionar Pero pues no lo haces. Incluso de pasé los audios. No, es el Nigredo, no. La que que parece a la de Larro. Espérate, una alerta. Llego el sí, lechero, ¿tú? digo. Hola, Alan. Cago sonriendo con, con los ojos cerrados. ¿Cómo va, Julio? ¿Todo bien? Nada, no, estoy viendo acá el directo. Me acuerdo, ¿cómo? muchas gracias, para Julio. Ah. Thank you. Eh, nigredo, Nigredo. Bueno, vamos a ver lo de Nigredo ya algo comparte, lo queremos ver a la Wi-Fi Nigredo. No, lo que pasó es que se filtró eh, una imagen de lo que va a ser el ataque especial de Nigredo en Mass for the Dead. ¿Sí? Acá está. El rato me pasó la imagen. No, yo sí quería ir lo de la cuna. Ni siquiera eso me lo pudieron dar. Mira, nomás ese par de tijeras que tiene ahí atrás. ¿no? Están bien buenas. Bueno, se filtró esto. O sea, gente? y eso que. Y eso que en el episodio donde aparece no se le veía que tuviera tanta trama, eh pero pues creo que es por la perspectiva. Y lo que salieron son audios. ¿sí? Vamos a escuchar los audios del, del ataque especial. O sea, el primero es tranquilito, pero con el segundo tengan cuidado con el volumen. Daigo, Daigo. Kaizo. Oh, está fuerte, para La eh, parece está bastante fuerte, güey. Me dejó sordo.

Eh, Loato piensa que va a ser una especie de ataque versión eh, de Ring, ¿no? Dijiste. Es que sale del suelo, ¿sabes? Yo no veo ninguna cuna ahí. Y pues para empezar, ¿por qué pero estaría de cumplir? Se escuchan bebés de fondo. Bueno, sí, Alan, pero eso es por parte de su habitación. Recuerda, empiezan a llorar los bebés de carroña, no porque sea el bebé en la cuna. Gente, no hay imagen, es audio Nada más, lo que se filtró y todavía, todavía no salió el overlay, el overlay El overdrive de Nigredo ¿Sí? No se no oye ¿No lo dices, No, no lo eh, oí A ver, la a ponerla, pero sube un poquito A ver el si es por eso Dai, No, el segundo, caes, ¿no? Oryui, gredo. ¿ahí escuchás? No, creo que no tengo el audio compartido de, de Teto Compo, así es que bueno, déjalo pendiente para otro pero, pero, día. Pero pará, ¿vos lo estás viendo del directo o lo estás viendo de donde yo compartí? Sí, desde la pantalla. Ah, no, no está el audio ahí porque estoy compartiendo pantalla y no sale el volumen ahí. Tengo que compartir justamente. A ver. Cambiar ventana, a ver si sale. Audio por acá. No, creo que no, no puedo compartir. Acá está, sí, puedo compartir esto. Este es el primer audio. Esta es la presentación. Y el otro es el ataque ya de por sí. A ver el ataque. ¿Cargó o no cargó por pero... ahí? Sí, se sí, cargó. No, no, me arrastró el audio, pero no sé si lo reproduce. Tengo que abrir otro. Aguanta, que tengo que abrir otro. Transmitirlo ahora. Dice, esta transmisión ha finalizado Ruidos de Grillos. Claro, claro, pero ahí te transmito el otro está el otro es porque no sé por qué no, no deja eh, lo que, escuchar lo que pasa en la pantalla de o sea que soy individual <laughs> está, bueno. eso es ahora transmito la pantalla normal Sí se, oyó, sí se oyó, porque si no para... Qué? Ahora sí se oyó bien, clarito y suave. seguiste la Ahí única dicen imagen que, no, que se filtró. Dice, dice, que no pueden, dice que no pueden ver bien la imagen, no le puedo subir el, el brillo o algo así. Eh, ¿Puedo poner, no, Pues no es mucho, vea... o, sea, nada más es, o sea, nada más es la pierna de Nigredo que está saliendo del suelo, o sea, tipo Aro, donde salía esta, la chica de la televisión, pero pues mm. es del piso ahora. Y de fondo mm. está Nigu. De, de Nigun, del juego. a ningún siempre lo usan para para probar los ataques siempre lo usan eh, lindas piernas dice bueno gente ahora sí si quieren vamos a responder sus preguntas pido perdón por la tardanza Oye, lo de Roxy, lo del de escaño 11, lo hablamos en Twitch o también en YouTube. No, fue nada más en Twitch, ¿no? También lo vas a mencionar. Eh, Lo de las ventas de agosto, ¿no? Decís vos. No, lo de que Kudasai se inventó de que los fans eh, dijeron que... Ya ah, me había que pues. dice que ha visto a Roxy de Oshokutense y que la incluyó ahí, pero pues... Como si eso fuera cierto. Lo tengo por acá. Acá está el link de Kudasai. Ah, veo que gente está preguntando por mis alertas. eh. ¿Acaso me quieren donar? Eso me haría muy feliz. Hay que Alan les comparta. el link. Kudasai... Bueno, ahorita vengo, gente. Kudasai sacó una... Dale, No vayas a hablar más de mí, ¿eh? Kudasai sacó una publicación donde... Supuestamente decía que muchos fans decían que Roxy salía en Overlord. No sé qué mierda. Eh, y no sé dónde sacó la data, Kudasai, de esto. Simplemente, no sé si habrá escuchado mal, pero bueno, siempre acá en el canal eh, bromeamos con que la astróloga de, bueno, la ex astróloga, por así decirlo, el onceavo escaño, ¿sí? eh, le decíamos la Roxy de Overlord. Pero es de chiste, obviamente de chiste es que nada más. se parecen un montón las dos, hasta parecen hermanas gemelas o sea literal, nada más el, nada más los años y la edad pero de ahí en fuera tienen todo idéntico, uh -huh. bueno a excepción de las ponzo pero de ahí en fuera están idénticas, las dos parecen igual dos gotas de agua. sí, el tema no. es que bueno la verdad que es una refumada porque es un chiste nada más, simplemente comparten un tema del poco del pelo más que nada, es nada parecido. Una Roxy, una Roxy más adulta, pero es un chiste, nada más. Del antes y el después, ándale. Uh. Uh -huh. eh, y bueno, también tenemos una triste noticia, eh, en el sentido de. Hay un poco de spoiler, ¿no? Pero eh, ya se anunció el final de la novela de Mushoku Tensei. Estalló ayer, creo, la noticia. Pues oh, sí, cierto, se anunció el final de Mushoku. La verdad es que sí me tomó por sorpresa, yo okay? qué. No muestro la imagen porque hoy la mostré y es spoiler, ¿no? Del último volumen Que un, sacaron sí, una imagen sí, para conmemorar sí, sí. Eh, Pero bueno, Mucho Tensei llegó al final Su novela web ya hace mucho Y ha terminado igual, pero la novela ligera Ahora ya terminó con el volumen 26, si no me equivoco Ya llega al final sí. Ustedes van a traer Tensei, ¿no? Al canal No, no, ya este trae, tenemos unos volúmenes resumidos Ya después vamos a retomarlos Ahora oh, está bien, no, pues echenle ganas, ustedes pueden. A mí me encanta mucho, así que quería dar la noticia que es triste en parte, pero bueno, igual mucho tiene anunciada ya temporada 2 y temporada 3, así que hay mucho para varios años todavía, Lo que se anime. Eh, uh -huh. Bueno, después, no sé si lo dije en el directo pasado, eh, Overlord salió top 1 en ventas. ¿Sí? De lo que es agosto O sea, estuvo julio, primer puesto En ventas de novela ligera Y agosto, en primer puesto de novela ligera ¿Sí? Dos sí, meses correo. consecutivos eh, Así que Por ese lado, Overlord fue Best seller ¿no? En lo que es agosto no Vendió ventas. más de mil copias En el mes de agosto creo, En el mes de julio, perdón Más o menos eh, bueno, y esto es algo que quería comentar Acá Esto es algo que quería comentar ¿Se acuerdan que el 10 de junio salió la película De Isekai Quartet, no? Eh, ¿Qué pasa? Solamente está en cines en Japón Por ahora, pero Va a salir el DVD Blu-ray De Isekai Quartet en Era no, 25 de noviembre Esto, ¿por qué lo cuento? Porque acá vamos a saber cuándo vamos a poder ver la película de Overlord. Miren, la película dice que el cuarto salió el 10 de junio, ¿sí? Como dije, tenemos junio, julio, agosto, septiembre, octubre y todo noviembre. O sea, el DVD Blu-ray va a salir seis meses después ¿sí? del estreno de la película. ¿Qué quiere decir esto? Que si la película de Overlord se estrena en enero, febrero. Sí, vamos a tardar entre 5 o 6 meses en poder verla, porque para poder piratearse tiene que salir los DVD Blu-ray. Y eso salen dentro de 5 o 6 meses después del estreno de la película. Eh... No, no, la película dice que el cuartet sí, la vamos a poder ver el 25 o 26 mismo. La van a subir al toque la película. Eh, eso Andale, pero, Tranquilo. pero no van a dar información de la de la de la película de Overlord, ¿la van a dar allí? No, 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 no. Eh, la película de Overlord seguramente se anuncie con el final de la temporada, a fines de septiembre. Sí. Eso seguro. Termina la temporada 4 de Overlord y se viene el anuncio de la película. Aunque sí, la película ocurre la película. ocurre en el medio de la temporada 4, eh, es lo que hay. Mm. Sí. Bueno, pero por lo menos vamos a tener un montón de repunte de visitas en los canales que suban el contenido de Overlordo, ¿no? porque yo, yo ahorita estos meses tuve repunte de visitas por lo mismo, porque mucha gente se fue a ver las novelas y vieron que hay mucha diferencia, y muchos me están preguntando lo mismo que cuál es la diferencia de la novela ligera con el anime, y he subido videos hablando de lo mismo y lo mismo una y otra vez. Por eso te digo que en parte nos va a beneficiar porque nos va a dar para comer. Así es que hay que aprovechar esa oferta. Aprovechalan. Muy cierto, muy cierto. Eh, a ver, para los que no lo saben, la película de Overlord que va a salir ocurre antes de lo que estamos viendo ahora en el anime. Eh, es así, el anime abarcó volumen 10, 11, 14 de la novela ligera. Por alguna, razón, por alguna razón del 11 al 14 saltaron y omitieron el 12 y 13. Bueno, el 12 y 13 van a ser la película de Overlord titulada Arco del Reino Santo. Eh, los eventos del arco del Reino Santo son los que producen la guerra que estamos viendo ahora con el reino. Cuando Philip ataca los carruajes, este llevaba alimento de ayuda al Reino Santo. Eh, eh, pero bueno, la anime lo hizo así. No sabemos por qué cortaron y armaron película. ¿Qué sé yo? No eh. que ser por presupuesto y también porque no creo que hayan querido alargar esto, esto del tema de Overlord. tú sabes que son a ver, se adaptaron tres volúmenes y los, los dos volúmenes los van a adaptar en una película, no tiene chiste ni sentido ni lógica para cualquiera que se haya visto las novelas ligeras, ya ves que Arco se adaptó doble, sería el, el, el los volúmenes 5 y 6 si sí fueron adaptados en el anime y además todavía no, no han dado más datos al respecto. Entonces, lo de la película está medio rando, pero me imagino que le quisieron copiar a los Kimetsu no ya iban, no ves que tuvieron un repunte en metas cuando publicaron su película y luego al rato van a hacer lo mismo que hicieron los Kimetsu de publicar este eso en especiales. O sea, está raro, ojalá, mm. esperemos sí. que así sea. Isaac, saludos. Luis Enrique, saludos. Anthony, saludos. Eh, Pedro, eh, Padrino Estrella, saludos también. Solo para toda la gente, ¿sí? Bueno, creo que no queda más por hablar de tema de saludos, noticias. Eh... Lucio Escantin como siempre. Los de siempre. Hola, Supra, ¿cómo va? Bueno gente, terminado ya esto, vamos a pasar a la sección de preguntas, ¿sí? Pueden consultar cualquier duda que tengan. Me que voy cerrando poco a poco esto. Espera, antes de que aparezca Lobato con otra pregunta... ¡Pregunta, ¡Pero, pregunta! pregunta ¡Lobato! ¿Dónde está, boludo? ¿Desapareció? Lobato desapareció, así es que aprovechalo ahorita, antes de que regrese porque si no otra vez... Oye, ¿y ya revisaste ese no, órrele No una aclaración rápida para los que solo ven el anime. No recordá, recordá aclarar que la escritura negra no es una parte de aventurero de salán. ¿Por qué? Creo que está claro lo de la escritura negra. Bah, creo. La escritura negra son... La élite de la teocracia, digamos, la fuerza secreta, ¿no? Son los que se encargan de las misiones más difíciles. La teocracia tiene seis escrituras que se encargan de diferentes trabajos, puntualmente. Una pregunta, Alan. ¿Por qué estás tan facherito? Porque la facha nunca se pierde, Julio. <laughs> se nace. No, nah, mentira. Soy un desastre, yo. Tranquilo. Muchas gracias por los bits. De coger... de... Por los bits, yo estoy como Twitch, boludo. Por la donación. De verdad. Muchísimas gracias, Julio. Se te cruzan los enchufes, Alan. Y vengo de seis horas en Twitch. Y ahora acá. Okay. ¿No, ok. Dos horas. <re> <m música> de doctor banks, işo, este Víctor Aguil, bienvenido dormen, a la cueva de Nazarí acabo de hacer mi chamba, me estoy otro ratito y ya me voy. Mira el Naisa, acá está donando, mira más. <susurra> ah, bueno, ahora viene la tanda de preguntas. Gente. Ok. Homero y sus Guión bajo toma 2.0. Feliz. Eh, bueno, Isaac, Muchas gracias de corazón, pa, por la donación. Es como siempre. Thank you, pa. Víctor Agil también por volverte miembro del canal. Muchísimas gracias. Sí, de corazón. Thank you. Muchas, muchas gracias. Wilio Martínez, nuevamente, muchas gracias por la donación. De verdad, mil gracias. Y también quiero agradecer a la gente que se volvió miembro del canal eh, fuera de stream, ¿sí? David H, Berserker, eh, Josué Israel, Mephisto GM, Luis Enrique, José Pérez, Alexisu, Ultra Plasma Cero, eh, Maldonado León, Valen Walpert, Dregos Senpai, Eric Moncada y José Veloso. De verdad, muchísimas gracias por volverse miembros del canal, de verdad. Mil gracias. Mil, mil gracias. Hola Nemesis, ¿cómo va? Doctor Nemesis. Saludos. Eh, pongan el video, ya terminamos Julio con los PBs. Puedes bueno. editar la repetición y luego al rato resolverlo, te va a pegar más en, tu, en el bolsillo. No, pero después pongo las marcas de tiempo en el video y ya la gente puede ir directamente a, a ver la, la, el análisis. Eh, Víctor Aguirre, saludos. A ver, bueno, a ver qué dice acá. ¿Creen que haya un dragón que tenga una relación amistosa con Nazarick? Tipo el dragón cahuizador u otro, creo que va a depender mucho de la visión que tengan los dragones de los jugadores. Ya recordamos la charla de hoy del karma y cómo el platino dragon lord eh, identifica a Shalter como alguien maligno, no, eh, diciéndole a Regrid que este no está del lado del mundo. Cuando Shalter estaba en modo espera, eh, esperando órdenes de quien era el mundial. Pero el PDL le ataca y ya él te responde. Entonces, ¿cómo sabe el PDL que es enemigo? El PDL tiene que haberle atacado primero para que ya él te responda. Así que ahí podemos suponer que el tema del karma influye en la sensación que tienen los demás eh, seres del nuevo mundo. En el caso de los dragones. Hola, Tomás, ¿cómo va? Eh. ¿Qué pasó con Leinas? Luego de la visita a Nazarick, ¿se sabe algo? Se dice que escapó del reino. Del reino, perdón, del imperio. Leynas escapó del imperio. No, sé, no sabemos a dónde. Será, a qué país, que yo recuerde. Se menciona mucho en el extra eh, que es el prólogo de un futuro volumen. ¿sí? Después del volumen 17. Hola, Drego Senpai, ¿cómo va? Ya queda poco para el final. Quedan tres semanas. No, miento. Estamos a viernes. Eh, dos semanas y media queda todavía. Tanto tiempo esperando la temporada 4 para que echaste por terminar, boludo. ¿vale? Sí, es... es así. La verdad, sí. Mm. Yo me esperaba que durara, no sé, unos 20 veinticinco 25 capítulos como tan cicitar Slime y que hubiera cambiado de estudio, pero pues ni modo. Se vale soñar también. Sí, eh, una adaptación, aunque sea de 20 capítulos y se tomen, qué sé yo, seis capítulos por volumen. Sería bueno, boludo. ¿vale? Sí, estaría bueno, pero pues ni modo. Uh -huh. Para eso estamos nosotros, para aclarar todas las dudas y llenar nuestros bolsillos, dale. Dale. No estoy paredes que descanses, che. El tiempo vuela, sí, muy cierto. Bueno, Seji, no sabemos qué va a pasar, gente, con Seji, porque eh, es capturada y llevada a Nazarick para torturarla y ahí termina el volumen. No hay más que sepamos. Seguramente sepamos de ella en el próximo volumen, en el 17. Pero falta más de un año para eso, así que falta mucho. Eh... Lo de Seji es un 50-50. Lo que puede terminar muerta o puede terminar en eh... eh La armadura se romperá porque está destinada a eso, a que pierda el PDL. Bueno, la armadura ya, ya el día le hizo un agujero para empezar, ya está rota. <laughs> Pero la armadura, sí, ya está destinada a romperse porque. El PDL va a tener que pelear con su cuerpo original contra Nazarick No va a poder con la armadura. Pues sí, por un Twitter que dijo el autor que tenía pensado matar a Shelter con Syndruswe, pero pues esa pelea pinta que todavía va a estar muy lejana, o no sé. Eh nos unirá al Arend de Aimes. Perdón por la moto, anda un loco con la moto por acá. Eh no, no, para empezar creo que Ainz no tiene arem. Sí. Eh, que Albedo y Shaltiar estén detrás de él No, eso no lo marcaría como un harem Más un Albedo, trío Albedo, Shaltiar, también está Solution <coughs> También está Neuronis No, pero es Son diferente cuatro que están detrás de él. Creo que es diferente eso eh, Que tengan deseo por Ainz No implica que sea como un harem De cualquier otra serie Simplemente es parte de su configuración bueno, pero de ahí en fuera tú no, tú no le puedes quitar el Harem, que ya uh -huh. se le se le acuñó, aunque digas que no, pero sí. Mare está atrás de Ainz, <laughs> sí, eso es cierto, boludo. No y puedo hacer spoiler del volumen 16, una vez que Ainz estaba preguntándose por un momento si le decía a Mare que le, le permitiera ver debajo sí, de sí, su falta, pero lo después, sé. ya después, no güey, no, despierta, despierta, no, no, no. ¿Qué me pasa? Uh -huh. Eh... <laughs> Dice, en el capítulo 1, Ainz reconoce que no tiene, no tiene pene. Sí, ¿Cómo crees que se ha destruida la armadura del PDL? ¿En una pelea contra Nazareth o que después de matar el cuerpo original se lleven la armadura? O sea, se destruye antes la armadura o el original. No, yo creo que la armadura va a caer en algún momento primero. ¿Por qué? Porque el PDL la usa para ir a todos lados. Investigar. Eh, la van a bajar cuando se cruce con alguien que no tiene que cruzarse, creo yo. Pero es muy incierto todo. También puede ser que lleguen en el castillo flotante o la confederación o la gran guerra que se viene, el PDL no use la armadura sino su cuerpo directo y la armadura quede ahí sin uso también. Yo no creo que la autocracia sea destruida. Bueno, lo de la autocracia es incierto todavía. Sabemos que Ainz quiere hacer un río, un mar de sangre con la autocracia. El tema es que yo no creo que los dragones permitan eso. Así que yo creo que si Ainz va a atacar a la autocracia, los dragones intervengan. Y ahí ya marquemos el pie al final de Overlord, ¿no? Eh, o sea, el volumen 17, que sale dentro de un año y pico, va a marcar ya el pie al final de Overlord. Que va a ser en el volumen 18. ¿En se vengará de No creo. No sabemos si Blue Rose va a volver a aparecer, para empezar. Eh, ellas escaparon del reino. Eso lo vamos a ver en esta temporada, ¿sí? Cuando Blue Rose eh, noquea a Lakius y la agarran y escapan. Se van a un país que está en ruinas, que se cree Inveria. Eh, si vuelven a aparecer o no, no lo sabemos. Lo que sí, el autor quería matar a Blue Rose, pero como que... El editor le dijo que no, que no convenía matarlas. Así que para el, el autor, ya Blue Rose eh, ya estaría muerta. Así que. Sí, obviamente, pero pues las cosas del autor, ¿no? O a lo mejor la misma editorial ha de haber dicho, no, no lo mates, espérate, todavía tienen trama. Y él, sí, pero ya quiero que se mueva. No, 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 déjalas, anda. ¿Por qué la armadura del PDL se ve tan rara? Porque estuvo medio depresivo, comió mucho y engordó. Por eso. ¿Cuánto empezaste en directo? Eh, un ratito más, ya estoy medio cansado, ya está agarrando sueño. Pero voy a responder un par de preguntas más y toca a mimir. <laughs> Mina Sakuraba, saludos. Padrino Estrella. ¿Existe la posibilidad de ver a Neya en Kai Cuartet? No. Pero vamos a ver a un jugador de uno de los dioses de la autocracia, en un momento de la película. Eh, no sé si en el epílogo de la peli En el ending ¿sí? Ahí va a aparecer ¿Todo bien, mina? Saludos, che ¿Acumuló mucho magia salvaje? Sí, sí, seguramente levato desapareció? ¿Le mando un mensaje? ¿Qué pasó con Lobato? Sí, no ha aparecido Ya 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 lleva rato que se salió del directo De las mm. un tanda Sí eh, Déjame que le mando mensaje Métalo, busco ahí en el canal de Kev a ver si aparece en el canal de Kev. No, capaz que le pasó. No, algo. no está con Kev, Kev no está en directo, así es que queda descartado. No estás jugando. Wow, claro, hoy viernes. Eh, el volumen 16. No, el volumen 16 está en proceso de traducción, ¿sí? ya el volumen 15 está completo. Eh, todos los domingos eh, Hitori sube partes nuevas. Ahora este domingo va a subir seguramente la parte 1 y 2 del capítulo 5 del volumen 16. ¿Eh? Yo calculo que va a tener entre 6 a 8 partes eh, el capítulo 5. Así que si sube de 2 o 3 partes en 2 o 3 semanas tendremos todo el volumen ya completo. ¿Cuándo llegará la película a Latinoamérica? Nunca. <laughs> Olvídate. Seguramente eh, cuando salga en DVD Blu-ray se licencie para Crunchyroll o alguna plataforma y ahí la podamos ver. Pirateada va a salir 5 eh, o 6 meses después de que salga en cine. ¿Cuál era la trama principal del volumen 15 a tu criterio? ¿Cuál era la trama principal? Yo creo mostrarnos cómo vivían los elfos. Es como una introducción al mundo élfico, más que nada. Siempre Maruyama se toma su tiempo para mostrarnos, ¿no? Cómo es una ciudad, un reino, cómo está su población, ¿sí? creo que va más que nada por eso. Eh, ¿Cuántos siete mundiales tenía el segundo gremio con más chiste mundiales? Y Nazarick tenía 11 y el segundo tenía 3, supuestamente. Eh, pirateada de celular sale el toque, ojalá. Aunque sea de celular la vería, boludo. ¿no? Alan, ¿crees que es posible que en Naruel. Eh, Naeul, perdón. se pudo haber unido al Rey Hechicero? ¿Crees que es posible que.? Pará, pará, yo hay cosas que no leí todavía. Si es de volumen 16 o 15, hay partes que no leí todavía. Perdón. Y sí, la... no la hagan después de salas, sino luego al rato se va a confundir y va a decir que esto ya pasó en el volumen tal y luego al rato se va a confundir. No, pero no me, creo bueno. que Enerur es la ciudad costera o no. Creo que sí. Sí, es una ciudad costera, Enerur, sí. Eneurus. Ah, Eneurus. no, no. A ver, esa ciudad eh, seguramente quedó en el territorio del Rey Hechicero, que es todo el Rantel, ¿no? Eh, perdón, eh. Restice. Uh -huh. No, no, perdón, me confundí, perdón, me, me confundí. No, Alberto, ya estoy medio cansado, ya confundo nombres. Eh, no, sí, debe haber quedado parte del territorio. Sabelo. ¿Cuándo pelea o entra Cesis de Tsumei? Y no, Cesis de Tsumei aparecería en una quinta temporada. ¿sí? No en esta temporada, ni en la, ni en la película tampoco. Si sale, es en, en una quinta temporada. Al final encontraron al que filtró el Doom Lord. Sí, en Cozo, 4 dijo el vato. te respondí, Ludwin. Yo te respondí. Porque engordó por depresión. ¿Viste Tokyo Gold, Sí, y no me gustó mucho. Y hasta Tokyo Gold rey y tampoco me atrajo tampoco. No me gustó. Eh, hola Demiur, ¿cómo va? Eh, ¿qué hice? Alan, entonces Sainz es el último jugador que llegó al nuevo mundo. Es el último jugador que llegó y llegará. ¿sí? Supuestamente por el autor. Eso eh, es correcto. Así que... Puede revivir jugadores que ya están muertos en el nuevo mundo. Sabemos que estaban seis dioses, ocho reyes, eh, uno asesinado por el lord Dragón de la oscuridad profunda y dos de los tres héroes. Y el Sario Minotauro. Así que... ¿Quién dice? Que no se puede revivir alguno de ellos que nuevo que llegue ya no creo según el autor pero el dios dragón lo decide no como dios dragón qué te fumaste cerito qué te fumaste cerito compartí papá está viendo muchos videos de que ya dile ya que, que digan la verdad ya confiesen pecadores pero por qué por qué dios dios dragón <laughs> para empezar el dios dragón es un mito que enfrentó a los 13 héroes en su saga final y perdieron supuestamente contra el dios dragón, pero solo ah, se lo menciona ahí bien. nada más. ¿Cuáles son los ítems mundiales que tiene Nazarik? Eh, tiene eh, Chaltiar, tiene el ítem mundial que le dio a Auriel Omega, no tiene nombre todavía. Eh, después tenemos Cocytus tiene Villón de Espadas. Eh, ahora tiene Naturaleza y Sociedad. Mare, avaricia y Generosidad, Demiur, Cáliz de Higeya, eh, ¿eh? después tenemos Albedo... Probablemente con millón de espadas también. Cag... si sí, ese es lo tiene Coquitos, había dicho. Millón de espadas, ah, ok. Seguramente, porque si ponemos a pensar de millón de espadas y Cáliz de Higeia, Cáliz de Higeia es un Cáliz con una serpiente. Claramente encajaría mm. más con Demiur, y Millón de espadas ah, tiene dale. que ser Coquitos. <laughs> es por, creo que por descarte, ¿no? Mm, eh, el bueno, troll... Pues, sí, si tiene razón. El trono de reyes, el ítem mundial de Ainz, el orbe, eh, la tesorería hay dos de los veinte y uno normal no sabemos el nombre. Uh -huh. Esos son todos. Sí, porque me está quemando un montón en directo que no, que te falló ese semejante ese no es y tú, ay. Hasta, hasta para volver a hacer el video de los ítems mundiales me cae Pero bueno. Gente, se confirmó que los reyes de la codicia eran raza élfica, eran elfos. El padre del rey Elfo claro. era uno de los ocho reyes. Sí. Ya sí. sabemos que son elfos. Sí, eso está confirmado en el volumen 15, volumen 16. Sí, ya está confirmado eso. No es así. Lo, lo confirmó, creo que Autómata. Autómata Raven, eso. Uh -huh. eh, sí, es lo. Autómata, sí. no lo conozco. Eh es alguien que sabe japonés y que lo estaba mostrando la traducción del volumen 16. Eh, oh, sí, al parecer los ocho reyes de la codicia eran ocho elfos. Todos. Pues bueno, Han, yo ya paso a retirarme. Te agradezco que me hayas aceptado aunque hace un ratito aquí en tu canal. Ahorita Ay. ya me voy a retirar, así es que Alan, un gustazo haberte acompañado, Dale bueno, me despido del lobato, que descansen, descansen todos, saludos, besos y abrazos, hasta mañana, Dale, y ahorita Luciux. ya me voy a conectar en directo porque también tengo que hablar de esto, me uh -huh. da pereza mañana, así es que ahí nos vemos ahorita, sale Alan. Dale cuídate, Luciux, nos vemos, cuídate. Lleguen eh, eh, el, eh, el canal de Luciux, que es el rincón de Luciux sí, eh, lo pueden encontrar en, ahí en Youtube también. Bueno, acá en Youtube. Dale. No vale. eh... Bueno, sí. Ahora, ahora cuando venga el gato le preguntamos si eran todos los ocho reyes. Espero no equivocarme. Creo, creo haber entendido que, que los ocho reyes eran todos elfos. Y también descubrimos con esto que era media mentira el cómo murieron. Porque supuestamente los ocho reyes, según los mitos y leyendas, se mataron entre ellos por su codicia. Pero ahora sabemos que el, uno de los ocho reyes, que era el padre del rey elfo, se escondió en el bosque de Valla. ¿Sí? ¿En el líter? ¿Crees que el PDL hace sus necesidades en el castillo de los ocho reyes de la codicia? Seguramente. Seguramente. Si la hermana menor de Albedo interviniera en la pelea con los dragones, ¿qué tan marcada estaría la balanza? A favor de Nazarick por mucho. Para mí, Rubedo, que es la hermana menor de Albedo, que es la entidad más fuerte de toda Nazarick, eh, le ganaría tranquilamente a los dragones, creo yo. Entonces, ¿qué pasó con los otros siete? No sabemos, Nicolás. No sabemos. El orbe rojo de Ainz, eh, mira, no sabemos bien qué hace, tiene diferentes habilidades el ítel mundial. Eh, o sea, el orbe rojo es el Little mundial, ¿no? Una de sus habilidades sabemos que es efectiva contra dragones, pero tiene consumo de experiencia para su uso. Por eso Ainz no lo ha usado porque no sabe si puede recuperar la experiencia gastada. Lo usa simplemente porque le da protección mundial. Hola. Volvió el vato. Pero pues no me fui tanto tiempo, ¿sabes? Tuve que comprarle la cena para mis hermanos. Y para mí. Aliméntame. No. Ay, tú ya estás bien alimentado. Por lo pachoncito, lo decís. Sí. Discrimi Discriminar. He las... Porque ¿qué ustedes puedo dar de la cena a mis hermanos? Aunque son las alitas, pero pues algo es algo, ¿no? Voy a darte vergüenza Alan. Una consulta, de mí. una consulta. Eh, habían, habían hablado con Autómata que los ocho reyes eran elfos, ¿no? ¿Ah? Los ocho. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, ¿Pues es lo que da a entender? Ok, eso. No, para acordarme, si era así. Uh -huh. eh. Si Ainz baja de nivel, ¿puede subir de nivel a 100 Es lo que no sabemos. Eh, Ainz no se quiere arriesgar. No, antes de que. Antes de que continúe, ya ves que nadie me extrañó. O sea, estoy viendo el chat y ya ven cómo lo bate y se fue, Ya es como el tóxico, el no querido, la gente el pregunta, desechable. Preguntada por vos, la o sea? gente. Pues ya los dije, fui a comprar la cena para mis hermanos. ¿Sí? Tres órdenes de alitas. 55 pesos cada uno. Y pues un refresquito. Así se vive el día a día en mi México lindo y querido. No como Alan, que ahí come langosta y no sé qué otras cosas. Ojalá, no, primero que nada no me gusta la langosta, primero que nada. Y segundo, ojalá, boludo. Un día pesqué una langosta yo. Y te la comiste, ¿no? No. Pescó un veracruzano, qué mala onda. Caviar, dice. Eh, acá preguntaba Coso, ¿dónde está? A ver. Alan, ¿tú crees que en dos volúmenes va a alcanzar todo lo que falta de Overlord o quedará misterios para volúmenes extras? Miren, Overlord termina ya en el volumen 18, estamos actualmente en el 16. El problema está en que quedan muchos misterios para dos volúmenes. No, va, se van a quedar? no va a alcanzar ni en pedo. Pero si nos, nos movemos a la época del volumen extra, La Princesa Vampiro del País Perdido, Maruyama comentó en las palabras finales que. Seguramente la historia de los ocho reyes, los 13 héroes, los 6 grandes dioses, ¿sí? el ser minotauro, todo eso nunca se llega a conocer en Overlord. Dando a entender que no va a estar en la historia principal esas historias de jugadores. Pero esto no marca que en un futuro algún spin-off de Overlord nos cuente su historia. ¿sí? Eh, Overlord, aunque termine, no va a morir la franquicia. Va a seguir sacando merchandising, contenido cada año. Así que es probable que vengan Watif o Spin-off de Overlord. Banearon a Ludwig ¿por qué? Porque me dijo que me quería pariar con Hansuke. Qué bonito, eh. Yo creo que Ainz muere al ah. final. Ojalá que no, pero bueno, es posible. Miren, los Japos han demostrado no saber hacer finales buenos. Hay finales buenos, pero la mayoría la cagan. Eh, en un fin no finales. Espero que Overlord, al menos con un final abierto, nos deje contentos. ¿sí? Espero, espero eso. Hola Fenrir, ¿cómo va? Eh, Alan Mare no murió o no. Alan Mare murió o no? Al final no murió, Mare, no. Pero vamos a esperar que salga la versión traducida. Para ya decirlo bien, de una vez por todas. Eh... ¿Cuántos ítems mundiales tiene la autocracia? Uno. ¿sí? Solo la caída del país, de no sé qué, y unos cuantos ítems divinos o tiene más. No, a ver... Eh... La autocracia tiene cuatro tesoros que custodia a Seji. Seji al lado de esos tesoros es el quinto tesoro. Es lo mismo que decían con Gazesh, ¿no? Que Gazesh con los tesoros del reino es un tesoro del reino, ¿no? Pero bueno, eh, no sabemos bien cuáles son los tesoros, pero uno sí es el mundial. ¿No será que um, se es contada como un tesoro por su talento natural, digo, tu talento innato de psicometría? Puede ser, sí. Tiene que ser por eso. Que custodiaba, sí, en pasado. Seiji está capturada en Nazarick actualmente, sí. Ya F. F la tu eh, Bueno, gente que está preguntando sobre el resumen del volumen 15, hoy les confirmo. Hoy Ezio me pasó el audio ya. ¿sí? Eh, lo tengo que escuchar. Lo vato también tiene que escucharlo. Le damos el OK. Y si está todo bien, ya lo arranco a editar. ¿sí? Y lo subiré... Faltan las imágenes, Alan. Pero lo subiré Va a tardar el lunes, probablemente. La parte 1. No Ay, sé cuánto... Me puso no, el día. no sé cuánto dura, a ver. pero no, no revisé cuánto dura el audio. A ver, no lo descargué tampoco. Qué bonito. Pobre Exio. Todo ilusionado de ver que le manda el trabajo a su amigo y no lo ha oído. <susurra> sé lo que se siente. Mm. Oye... ¿Y Lucius? Se fue ya. No, no, no me despedí de él, qué mala onda. No, a te, te mandó saludos. Sí, bueno. Acá está, gente. El audio de Ezio. Parte 1, pisa 200 megas. Y dura 1 hora 27 minutos. O sea que tengo que editar una hora y media prácticamente. Eh, lo subiré más tardar el martes. Y si me atraso un poco será... Eh, perdón, el lunes. Si me atraso mucho, el martes. Pero bueno, ya esos días subo la parte 1. Y bueno, dura una hora y media. Así que espero que lo disfruten. Eh, y que les guste mucho. ¿Sí? Ya acá lo tengo. A ver, vamos a mostrarles, hacerles escuchar un poquito el audio. A ver que como... Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal de la sección de cronología. En el video de hoy les resumimos el volumen 15, titulado La semi-elfa descendiente de los dioses, parte 1. Recuerden que los resúmenes de cada volumen se dividen en dos o tres partes, dependiendo de lo extenso que sean. Este volumen se dividirá en dos partes. No se confundan con el título del volumen porque dice parte 1, ya que el volumen 16 es la parte 2 de esta historia. Esto pasó así porque el autor dividió el volumen 15 en dos volúmenes, el 15 y 16, ya que el volumen 15 en un principio superaba las 700 páginas, así que estos dos volúmenes son parte del mismo arco. Como siempre, recuerden que los datos que utilizamos son provenientes de la novela ligera extras, manga, Twitter, no, y Alberto, web eso novela Además, web Además, que muchas imágenes que usaremos serán representativas, ya que no existen ilustraciones de la mayoría de los eventos mencionados. Y bueno gente, sin mucho más que agregar, esperamos que estos resúmenes sean de su agrado y que los disfruten. Mi nombre es Ezio y sin mucho más que decir, comencemos. comencemos. los doce miembros lo de... que formaban el órgano ejecutivo ¿La de web? la teocracia ¿eh? ¿qué? ¿lo vato? ¿Pasó? ¿pasó? de la de la web novel ah, porque preguntaron dice que en la wiki eh, dicen que el autor confirmó que uno de los ocho reyes era mujer pero eso es en la novela web quise decir Ah sí, pero pues eso sería en Arc Arcadia se te, corta pues dijeron, se te corta mucho, ¿eh? eh. Por culpa de eso, cada uno de ellos quiso hacer una y fue lo que llevó a la destrucción, pero pues eso no es canon. Se te corta bastante el vato, eh, el audio estaban reunidos. Aquí se reunían los que tenían la máxima autoridad en la teocracia, donde trazaban la dirección general del país. El aire de la sala parecía congelado. Estaban sorprendidos por la manera aterradora en que el reino hechicero invadió al reino, el cual no tuvo ni idea de sus planes durante todo un mes. Ah, una con detalle, ¿no? El prólogo del volumen 15 ocurre antes de la destrucción del reino, o sea, ocurre en donde está el anime ahora. Eh, eso era loco. Habían suprimido a las escrituras Anemone y Agua Clara, que les habían servido de ojos y oídos a la teocracia. Si no hubiera sido por la astróloga de las mil leguas, quizás lo habrían descubierto incluso más tarde. Ezio, Ezio Auditore de Assassin's Creed, gente, por eso se puso Ezio. No sexo. El destino del rey. estaba sellado y ellos no tenían mucho tiempo para actuar y reclutar aventureros lo antes posible e intentar al menos recuperar los tesoros del reino para que no caigan en manos del reino hechicero sin embargo eso era imposible sus números no lo permitían la única opción que tenían era extraer de la ciudad a brain anglaus quien poseía los ítems del capitán guerrero aunque seguramente se enfade con esta idea, Brain Anglaus se los agradecerá en el futuro. O oh, eso pensaban, aunque sabían muy bien que eso no ocurriría. Él era igual que ese capitán guerrero. Ya está ahí, ya está ahí. Ya después lo van a escuchar completo, gente. Hasta ahí está. Dura, dura una hora y media el resumen parte 1. Les aclaro para que se acuerden. Eh, los resúmenes están en el canal, ¿sí? Eh, que encuentran del prólogo al, al 5, creo que era, o al 4, y después no encuentran los que vienen, es porque no los hicimos nunca. Comenzamos los resúmenes de a partir del volumen 10, 11, 12, 13 y 14. Y ahora vamos a empezar a subir el volumen 15. Resúmense. ¿sí? Son resúmenes bastante completos, van a ser dos partes por volumen, de una hora y media cada uno, más o menos. ¿sí? Este video lo voy a subir a más tardar el lunes o el martes. Eh, los resúmenes están en el canal, ¿sí? hay una sección llamada cronología. Fíjense, las muestro. A ver, espera. Y este video que escucharon ahora lo voy a subir el lunes o el martes, más o menos. Tengo que editarlo todavía. A ver. Fíjense, en la lista de reproducción busquen la que es cronología. ¿Dónde está? A ver. Eh, curiosidades, cueva. Princesa vampiro. Bla bla bla. Historias. Cronología, acá, ¿ven? Eh, y pueden encontrar la calidad arranca a partir del volumen 10, porque los viejos tienen poca calidad realmente. Pero, por ejemplo, eh, el, lo que estamos ahora, que es el volumen 14, pueden encontrarlo en tres videos, resumen narrados por Ezio, ¿sí? y duran una hora y pico. Duran cuánto dura el vídeo 1? Dura una hora y media, el video 2 dura Muy buenas una a todos. hora 33, y la parte 3 dura una hora y media. Tiene tres partes porque. Tiene casi 600 hojas la novela eh, 14. ¿sí? Casi 600 hojas. Por eso tuvimos que dividirlo en tres partes. Pero lo normal son dos. ¿Sí? Y acá pueden encontrar la narración. Acá van a poder encontrar, si no les gusta leer la novela, un resumen completo con los datos más importantes. ¿sí? Eh, y todo el lore de Overlord que el anime omitió prácticamente. ¿Sí? Pero bueno, hicimos los, los resúmenes a partir del 10. Eh, ¿Por qué? Porque la temporada 4 arranca 10, 11, 14. La película que va a salir próximamente de Overlord abarca el 12 y 13. ¿sí? Y para que ustedes puedan al menos escuchar cómo es realmente los eventos que ocurren. Porque tanto el anime como la película van, o, van a omitir muchas cosas. Así que si quieren eh, saber bien cómo pasa todo, pueden leer la novela eh, o los resúmenes del canal. ¿sí? Gracias Manuel, muchas gracias. Los resúmenes cuestan mucho resumirlos. No es fácil resumir una novela, ¿sí? Eh, así que Ezio hace un trabajo grandioso. Lo todo, lo corrige, yo lo edito. Es un trabajo en equipo que le ponemos todo el corazón, realmente. Así que esperamos que lo disfruten. Perdón por el retraso que hubo con el 15. Ezio tuvo unos problemas personales y no lo quise molestar ni apurar. Le dije hazlo a tu tiempo, no te preocupes. Tu trabajo es excelente. Eh, y acá está. Al fin por fin podemos subir las partes del volumen 15. Eh, mucha gente dice que son muy largos los videos, pero creo que ayuda a no romper eh, la línea, ¿no? Eh, no lo subo en un video porque sí serían videos de 3 horas o más. Pero creo que dos partes de una hora y media más o menos ayuda bastante. Ahí Noir pasó la lista de reproducción. Gracias Noir. Como siempre, muchas gracias. Ah, y una cosa, eh, ahora no va mucho el caso, pero por favor, la gente nueva en Overlord, la gente nueva, escúchense este video. No, para ver, ¿dónde está el prólogo? Ah, la puse acá. Pareciera que... Escúchense este resumen. ¿sí? Eh, les paso la URL del video. ¿Por qué les digo esto? Porque es una obra de arte. Este, es un extra que se llama El Prólogo dura eh, una hora y media y nos cuenta cómo el clan Nainso Algon se convierte en el gremio Nainso Algon eh, sería el volumen cero de la novela ligera de Overlord eh, es como cómo funcionaba el, el clan y gremio y cómo fundan la base de gremio también eh, nada no pierdan la oportunidad es, es excelente este extra eh, vale mucho la pena, aparte van a entender mucho mejor ciertas cosas también. ¿Ya viste las reviews de qué? Camstor. Ah, bueno, la, princesa, la, la otra es la princesa vampiro, pero no está dentro de la cronología porque la princesa vampiro es un what if, es un que hubiera pasado si. Sí, es un volumen que hizo el autor de Overlord. Eh, es un volumen uno alternativo. Ah, sí, ya lo hicimos, Store. Ya lo hicimos. Lo hicimos en Twitch y acá. Lo de la princesa vampiro del país perdido eh, está en lista de reproducción también. Eh, está acá. Repito, es un volumen 1 alternativo. ¿Sí? Eh, en esta historia es un Whatif donde Ainz llega al nuevo mundo solo. Sin Nazarick, pero full equipado. Pero llega 200 años antes que Lines de la línea canon de la historia. En este extra conoce a Ivy Lay, que es Kino, y viven una aventura juntos ¿sí? eh, por 200 años. Tienen que leerlo también, es muy bueno. Perdonen un poco la edición, es de aquella época, así que es una edición bastante vieja. Eh, la narré yo, así que espero que les guste mi voz, realmente. Gracias Noir, gracias Raygon también. Eh, yo soy muy vergonzoso, mi voz no me gusta, así que me costó mucho grabarlo. Está hecho en un video de seis partes. Es un resumen, ¿sí? pero bueno, eh, realmente espero que les guste. Lo recomiendo porque es una obra de arte. El, la, la princesa vampiro del país perdido es una obra de arte. Así que bueno, les recomiendo eso. La que narra Lobato. Lobato narró eh, los primeros videos del canal. Te animó a narrarlos. A ver. Tan... Vos de europeo, sí, sí. <laughs> Para Lobato, todo sí. A ver. Ya está. Eh... Saludos, adoradores de los 41 Seres Supremos. Soy Lobato. Y sean bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Este es un proyecto creado para ir viaje más pasado Les todos los datos importantes con referente a la novela ligera, ampliando la información de cada volumen, nutriéndonos de los extras. Y no sé por qué te lo que lo que evaluado, saliendo por parte de los blu Nuestro objetivo es desvelar los misterios que nacen de esta historia y esto está enfocado para las personas que quieren saber más sobre Overlord y quieran responder algunas dudas que surgieron y que tengan. A ver, la edición era horrible, la voz es horrible por los micrófonos. Hoy en día podemos ponerle un poco más de calidad tanto a la grabación como a la edición, pero bueno eran los primeros vídeos del canal, sí tenían todos los problemas juntos, así que nada si hoy en día tenemos la calidad que tenemos, es porque llevó su tiempo y trabajo dentro de todo y no los borro, lo gato quiere que los borre, no los voy a borrar, no los voy a borrar. Pero bueno, gente, volumen 15, resumen parte 1, se sube en los próximos días, con mucha suerte el lunes o más tardar el, el martes, ¿sí? Más tardar. Oh, ¿sí? La escucha con más seguridad. Hoy, hmm. Tóxico Cara, sonriendo con los ojos cerrados. Gracias, Julio. De Cocoro, un millón de gracias. Sí, thank you. Bueno, gente, eh, les comento. Mañana voy a hacer directo acá en YouTube, a la tarde-noche, de vuelta. Mañana vamos a hacer solamente todo preguntas. ¿sí? No va a haber análisis de PB ni nada. Así que mañana voy a hacer todo suyo a la hora de responder preguntas. No voy a hacer a la tarde directo en Twitch, ya la ha visto la gente. Voy a. Preparar todo para el video del resumen, parte 1. Las imágenes y todo para la edición del video. ¿Puedo pedirle que lo saiga también de regreso a la vida? More. No lo leyó el bot, me asuste, Miguel de Coro. Miguel Ángel, muchísimas gracias por la donación, de verdad, te lo agradezco muchísimo. Dice gracias por todo el trabajo, Alan, un placer, gente, de verdad, espero que les guste el contenido del canal a toda la gente nueva. Muchas gracias, sí, en serio. Eh, Julio también, muchas gracias por la donación, Paz. De Cocoro, Millón de gracias. ¿Quiénes son los personajes de la pantalla? No sé un fondo que encontré en Wallpaper Engine. Un fondo random. Miguel voy a volver a preguntar del ojo de trasella del tierris. Eh. La Rubedo es un Mataplayer 100% que sería como una Saitama de Overlord derrota. Bueno, pasa que atrás de Rubedo hay muchos misterios, hay muchas cosas. Eh, avanzar. La imagen de fondo hit eh, para. Toca abrir el whitepaper. ¿Eh? Segundo que. Tarda un poco en abrir. Y acá está el fondo, ¿sí? Se llama Stellarium. Ahí te lo escribo, mirá. Este. Stellarium. Se llama así. Lo encontras así, el fondo. Alan, ¿habrá Guren en esta temporada? No sé si lo van a poner. <laughs> es un dilema. No sé si lo pongan a Guren. Eh, Gurem debería aparecer en el final de esta temporada, en el capítulo 13, y aparece solamente para quemar el reino. Eh, volver los cenizas. Gurem es un slime abisal de lava. Que habita en el séptimo piso. Es el guardián de área de Demurk. Eh, es nivel 90. Y ve una pasiva que tiene que es que prende fuego todo lo que pasa alrededor de él. Entonces Ainz, Ainz le ordena a Gurem recorrer el reino prendi prendiendo fuego todo, ¿no? Dejándolo en cenizas. Eh, ¿Y la página dónde la saco, please? Eh, ¿Qué cosa, Juan? Perdona. Eh, ¿Qué página? A ver. Eh, ¿Y la página.? Eh. había preguntado Juan? A ver, pero. Para... Sé que hay mucha gente que no leo preguntas. Les pido perdón. Cuesta responder una y cuando respondo una pasan 40. Sí, les pido disculpas por eso. Ah, la de wallpaper, pasé el nombre. Eh... A ver. No sé si puedo entrar a la. Ah, puedo copiar la URL, mira. Ahí está. No sabía eso. Ahí está. No sabía, no sabía que podía copiar la URL. Directamente de wallpaper. Algo nuevo, aprendí. Ahí está, Juan. Eh. No, no, perdón, no sabía que podía copiarla. ¿Qué <laughs> dice? Alan, ¿qué se siente ser tan cool? Ojalá fuera cool, boludo. ¿vale? Me estoy cayendo a pedazos ya. <laughs> eh... ¿En dónde dice que Solution también quiere con Ice? Más, más que nada, todas las mujeres quieren con Ainz en Nazarick. ¿sí? Pero por cómo lo ven. Solution, eh, en un momento. A ver, cuando Ainz se baña, tiene un slime. Eh, que es Miyoshi Kun, se llama Y lo usa para bañarse, el slime lo lava. Solution quería ser quien lave a Ainz. quien lo bañe. Y siente mucha envidia de Miyoshi Kun, ¿no? Hasta el punto de querer hacerlo desaparecer. Puntualmente. Pero. Siempre se deja en claro que cualquier mujer en Nazarick. si Ainz se lo pide, con gusto y placer y deseo lo aceptaría. Y quien no dice esos huesos, viste. Seba se quedó en errante, el no, está en Nazarik. Seba está en Nazarick y Suare está entrenando como sirvienta en Nazarick. ¿Cuáles son los cinco peores? Tenemos Kyokuko, eh, Gashukokuchou, eh, Neuronist, después estaba Chamkol y la peor obscenidad, los cinco peores. A la peor obscenidad, según el autor, no la vamos a ver en Overlord, pero bueno, la peor obscenidad es la que se encarga de las, tor las torturas sexuales, ¿no? Y supuestamente eh, se vería como un roper, la peor obscenidad. Eh, lo más cercano, a lo, según el autor, a lo que sería el quinto peor, la peor obscenidad sería esta: eh, un monstruo con tentáculos, la peor obscenidad. Eh, Hellraiser, no, no me interesa mucho, Diego, la, el género de terror. Eh, Ainz es un dios encarnado y todo lo tiene firmemente calculado. No saben que ya proyectó 10.000 años en el futuro, Edgar. Era 10.000, no mil, 10.000. 10 Negronis también quería con Ainz, sí. Entonces, ¿por qué Solution pidió a humanos que, como recompensa en vez de bañar a Ainz? Bueno, porque si Neuronis, Neuronis pide bañar a Ainz, al dedo la mata. Se lo puedo asegurar. Neuronis va a pedir algo acorde a lo que corresponde. Podría interpretarse que lo de Solution es faltarle el respeto a Ainz. Los otros, bueno, solamente tenemos imágenes de estos, miren. Eh, empecemos, mirá. La peor residencia, uno de los cinco peores, es Kyohuko. Cucaracha, ¿sí? ya la vimos en el anime La otra eh, peor, De las cinco peores Es Neuronist Que estaba por acá, creo ¿Sí? Neuronist ¿sí? Estos dos Solamente tenemos imágenes de estos dos ¿sí? Este que puse acá es a lo que se asemeja El Roper, que es la peor obscenidad Los otros dos que faltan Uno es Gashukokuchou Gashukokuchou Es un gusano gigante ¿Eh? Bueno, les voy a contar esto, ¿no? Puntualmente. Miren. Miren, ¿dónde está? Acá. ¿Se acuerdan de Imina y Heckeran de la temporada 2? No, temporada. ¿Temporada 2? 3, ya no me acuerdo. La 3, la 3, perdón. La temporada 3. Eh, miren un segundo eh, que tengo que buscar una cosa ¡Tabam! ¡Tabam! a ver temporal 3 actualmente qué capítulo acá creo que era este miren déjenme que pauso acá un segundo eh Segundo, eh. Acá está, miren esto Acá está, miren, recuerdan esto en el anime eh, ahí. Recuerdan esto que dice Aura lleva a estos dos Al gran agujero, le dice Ainz a, a Aura eh. Dice, Gashukokuchou Dice que está, se está quedando sin nidos eh. Dice, Gashukokuchou se está quedando sin nidos Bueno, Hekelan y Imina Fueron llevados a la gran cueva de Gashukokuchou Pasa lo, pasa lo siguiente: Kashuko eh, Akuchou es como un parásito gigante y lo que hace es agarrar seres vivos y clavarles e incrustarles parásitos. Entonces, ¿qué que la Son nidos de parásitos. Eh, supuestamente se dice que están inflados, dando a entender que están totalmente inflados de parásitos puntualmente. No están muertos, eso es lo peor de todo: no están muertos, están muertos en vida. Pero prácticamente siguen vivos, sí, como nidos. Eh, por eso lo que decimos siempre, lo que dice Ainz, la muerte rápida en Nazarick es piedad, es bondad, porque los que no mueren rápido terminan siendo o torturados o como nidos en este caso. ¿sí? Actualmente estos dos están siendo nidos y se dice que siguen vivos todavía, que quedan ímina. Están vivos como nidos. ¿Sí? El otro caso era que... Era... ¿Dónde está? A ver... Pucha, yo siempre cierro una y abro otra. acá. En el caso de Roderick, ¿sí? este... Ainz estuvo experimentando con magia de, men, de manejar los recuerdos y la mente. ¿sí? Alterar los recuerdos. Pero experimentó tanto con Heckeran, con Perdón, con Roderick. Que lo dejó en estado vegetal. ¿sí? Estaba vivo, pero en estado vegetal. O sea, jugó tanto con su mente que, que terminó destruyéndole la mente. Prácticamente. Eh, y bueno, y bueno, ya saben que Arche. Arche murió, Arche tuvo una muerte piadosa. Su cuerpo fue cortado en pedazos, dado de alimento a otros NPCs. La piel se la quedó de miurk, la cabeza se la quedó. El... Cabeza de seda, no me acuerdo bien el nombre. Y la voz de Arche es la que usa Entoma para hablar. Mucha gente, capaz, no lo entendió en el anime, pero. Eh, en el capítulo que está acá. Sí, a ver. Acá, cuando aparece Entoma. A ver si sí, se lo ve la voz. Acá. Un Acá dice, ah, a esa voz no le cuesta, no le causa disgusto. Es porque Entoma se quedó con la voz de Arche. Por eso le dice si no siente disgusto. ¿Eh? ¿Eh? Recuerden que Entoma tiene un insecto labio, ¿no? Que es el que robó la voz de Arche y la usa Entoma para ella. Dice, yo fui quien sugirió que Entoma usara su voz. Sí, hay seres capaz que siguen vivos, pero prácticamente están como ya muertos. Que ya no sienten nada, no hablan. Realmente su función corporal es lo que maneja el estado. Es como un estado vegetal, prácticamente. Eh... Sí, vegetales, juntamente. ¿Dónde está acá? Eh... Glare... Glarenois Mint. Saludos o ¿Qué sería ya? Ohayo. Konnichiwa. Escane. Hola Alex Paja, ¿cómo va? Eh Repitiendo Dice Pac, ¿hay algunas explicaciones sobre cómo es que llegas a Toru a ese mundo? En principio pensé que era una versión mejorada del juego. Mira, no hay una explicación. Lo más cercano que tenemos es en el volumen extra. La princesa vampiro del país perdido. Cuando este dragón, Kyuairin, el Lord Dragón de la Tegua Ancestral. Ve a Ainz full equipado. Lo llama la inmundicia del dragón emperador. Siempre se dijo que la llegada de jugadores tuvo que ver con el dragón emperador. Después, en el extra mismo ese. Vemos como cuando Ainz sale de Nazarick. Una luz blanca lo envuelve y aparece en el nuevo mundo. Eh, la teoría más cercana es que, por alguna razón, el emperador dragón buscaba poder y invocó ítems mundiales. Y con los ítem mundiales llegaron los jugadores y gremios. ¿Sí? Ya sea ítems mundiales solos, ítem mundiales con jugadores, o ítems mundiales con gremios, incluso. Es una teoría que anda más, la más cercana dando vuelta, ¿no? La más. Podría ser la más cercana a lo correcto. Eh, hay una señora que al inicio Balbucea algo de querer un oponente digno para procrear y nunca más la vimos otra vez. Bueno, Seishi Setsumei. Eh, Voy a referirse a Seishi Setsumei. Seishi Setsumei, sí. Eh, Seji, Seji Tetsumei acaba de aparecer en estos dos volúmenes que salieron, volumen 15 y 16, que justamente el título hace referencia a ella. O sea, el título del volumen 15 y 16 es La semielfa descendiente de los dioses, parte 1, y el volumen 16 es La semielfa descendiente de los dioses, parte 2. Bueno, eh, actualmente, Seji, eh, esto es spoiler, se dice que es spoiler, pero bueno. Para explicarlo lo mejor posible, ¿no? Es, se hace lo que se puede. Seiji Setsumei pelea contra Mare. Mare le gana la captura y la llevan para torturar a Nazarik. a Seiji. Eh, ahí Ainz descubre que la Tocracia fue quien usó el control mental con Shaltiar. Y en el final del volumen 16 promete destruir la Tocracia, Convertirla en un río de sangre. Y ahí termina el volumen 16. Eh, o sea que el volumen 17 Va a tratar sobre la destrucción de la autocracia Pero Seiji se queda en Nazarick Para ser torturada Puntualmente eh, Acá van a poder ver Miren acá. Miren, del volumen 15 tenemos esta imagen de Seiji que está acá, voy a poner a ver, dónde está, eh, y después tenemos a la Seji en el volumen 16 ya con su equipo de combate, que es este eh, también. Ahí está. Eh. Quien está en sus pies es su padre, el rey elfo, ¿sí? También podemos ver acá. Esto lo va a sorprender a mucha gente, esta imagen. Porque es Seshi con el equipo completo usando la carta del triunfo. El objetivo todavía es la muerte. Que es la que usó Ainz para matar a Shaltiar en la temporada 1, ¿sí? Hola Nathan, saludos. Pasa que Seshi tiene un talento. Seshi tiene un talento que le permite usar eh, clases especiales de equipos que tienen cómo lo explico es complicado es una cadena a ver Imagínense esto eh, la túnica de Ainz el equipo de Ainz ¿sí? el equipo de Ainz se lo pone Seishi y una de las clases que tiene Seishi es acorde a una de las, de las clases de Ainz bueno eso va, eso permite a Seishi usar la carta del triunfo de Ainz o sea Cecil puede usar la carta del triunfo del objetivo de toda la muerte porque la guadaña que ella tiene como arma perteneció a Zurjana, uno de los dioses de la tocracia, que era un overlord como Ainz y tenía la misma clase especial Eclipse y por ende Cecil puede usar la carta del triunfo del objetivo de toda vida es la muerte, con la que mata a Shaltier. Cecil siendo nivel 88, ¿sí? tiene el poder de matar a Mare. O sea, no, la, no lo mató a Mare porque Mare usó contra, una contramedida que se llama el Fénix. Eso anula el hechizo de muerte. Pero si Mare no usaba ese, ese hechizo, Mare moría. O sea, si puede matar a cualquier guardián de piso siempre y cuando no tengan una contramedida a este, este ataque. ¿Sí? Eh, esto rompe un poco el tema de los poderes de Overlord. ¿sí? Eh, la hoja de personaje. Acá. Ven. Esta no está traducida, pero acá podemos ver que es nivel 88. Ahí lo dice. No tengo, no tengo una traducida, creo. No, no. Al final Mario no murió, gente. Al final Mare no murió. Eh, pero bueno, para ver. No sé si tenía una traducida. A ver. No, no, al final no. Lo que pasa que. Yo repito, yo siempre lo aclaré. Yo no leí el volumen 16. Hay datos que yo no conocía. ¿Sí? El autor explica cómo funciona Llama del Fénix cuando se muere. ¿Sí? Pero en la novela dicen que eh, Llama del Fénix es una contramedida para resistir. El objetivo todavía es la muerte. Lo dice la novela, ya está. Punto. Eh. ¿Sí? Segundo, yo no encuentro del 16, no tengo la ficha de personaje ahora traducida. Combo, ¿no? Es, eso es de nivel racial, nivel de clase, nivel 88. No tenerla por acá, loco la ficha de personaje, ¿dónde está? Tengo la de todos menos la de este g Igual vamos a, saber, vamos a saber bien lo de Mare cuando esté traducido el volumen. ¿Sí? O sea, no está traducido todavía. Eh, ahí ya definimos todo de una. Deben un segundo a ver ¿Ah? Tranquilo, gente. El debate se va a terminar cuando salga traducido el volumen 16. Ahí ya... Vamos a decir si murió o no murió, tranquilo. Ver, igual, ya lo digo, no importa si Mare murió o no. ¿Saben qué es lo importante? Que Seiji puede matar NPCs nivel 100 con su talento. ¿Sí? Eso es lo más importante. Si Mare murió o no murió, y o murió y revivió, realmente no es muy importante. ¿Sí? Porque Mare sigue la pelea. Eh, el punto es que Seiji pudo matarlo. ¿Sí? Tiene el poder de matar a Mare, tiene el poder de matar a Albedo, tiene el poder de matar a Demur, a Gokyutos, a Shaltier. Eso es lo importante de la información. Si Mare murió y revivió o simplemente se anuló, es, es un detalle nada más. Lo importante es que sigue. Eh, déjenme que no encuentro. ¿Tenés la ficha de personaje o alguien tiene la ficha de personaje de Seshi traducida? No lo puedo encontrar ahora, ahora. Acá. Tampoco eh, bueno. Las, las contramedidas hay dos para sobrevivir: tener un ítem de, de resurrección o una habilidad de autorresurrección. ¿Sí? Eh, a que eh, no puede ser que no tenga la página. Perdón, gente, eh, no, no la puedo encontrar. La traducción. Eh... Sí, pero ¿sabes qué pasa? Eh... Siempre dijimos que en Brasil había la regla de tres niveles que era para poder vencer a un jugador. Más de tres niveles era imposible que le gane ahora. Eh, el nuevo mundo no sigue las mismas reglas. Por ejemplo, qa era nivel 95 y podía haberle ganado a Ainz, que era nivel 100. Ahí tenemos cinco niveles. Ahora, el talento de Seji le permite usar cartas del triunfo eh, muy poderosas. Y es nivel 88. Eh, con eso podría haber matado a Ainz. O a Mare también. Sí, pero lo importante, Luis, es que no es que esté sobrevalorado. Seji, si un guardiano tiene un ítem de resurrección o una habilidad de druida de autorresurrección, muere por la habilidad de Seji. entiende? No, a un dragón seguramente no le funcione. Con todo un dragón no funciona esas cosas. Pero con los NPC sí. Eh... Que ¿Nadie tiene? Estoy seguro que las descargué las imágenes de Las fichas de personaje en español. No sé dónde las puse, boludo. Físima. Super F. Ay dios, buscando las carpetas de horror, pero no lo encuentro. Curia Lim se la garcha. Y sí, Curia le gana a CG tranquilamente. El PDL le gana tranquilamente, seguro. Eh, oscuridad profunda, brillantez, le gana tranquilamente. Eso sin duda, tranqui. Puede ser que no tenga. Urielim es un dragón que aparece en el volumen extra La princesa vampiro del país perdido. Es un dragón nivel 95 en el extra y le pudo haber ganado a Ames una pelea. Tengo toda la ficha de personaje menos la de CGI, no lo puedo creer ahora. Kurelim los Malvar. Sí, si quieren una foto de Kurelim, a ver si tengo una acá. Este es Kurelim, eh, el Lord Dragón de Ateba Ancestral que enfrenta a Ainz. Y acá está su ficha de personaje. Ah. Ahí está. Se puede apreciar ahí un poco. Sí, ¿no? sí. Eh, ¿por, ¿Por qué no le ganó la pelea? Porque este dragón, eh, Maruyama, el autor dio tres motivos. Uno, la falta de experiencia en combate. ¿sí? Eh, dos, su orgullo al no pedir ayuda. Y tres, porque este dragón es el único dragón que puede usar magia de nivel y magia salvaje juntas. Supuestamente debería ser imposible usar dos sistemas mágicos diferentes. Pero este dragón podía. Pero ¿qué pasa? Este dragón odia la magia de nivel porque es lo que usan los jugadores. Odia a los jugadores. Entonces, la pelea con Ainz no lo usó. la usó. La empezó a usar al final de la pelea, pero ya era tarde. Si hubiera empezado a usar la magia de nivel desde el comienzo, se hubiera perdido. ¿No es Pandora exacto el que pelea con el Platinum Lord Sí, con el Platinum Dragonlord sí. En el anime va, va a pelear Pandora, transformado en Ainz. La chocolate, como va, un poco de todo. Eh, bueno, a ver si puedo encontrar, boludo. ¿qué, es? ¿Qué bronca que tengo? No puedo encontrar las imágenes del volumen 16. No lo puedo encontrar. Una bronca. Tengo las de calidad, pero no tengo las traducidas. ¿Qué nivel de magia de nivel podía usar? Seguramente magia de nivel 10, por el nivel del dragón debería ser de las más fuertes. Eh, el vato nunca más volvió, boludo. Sí, nada, si se entra el vato me, me funa, boludo, Sabelo que lo más triste es que tengo todas las ilustraciones Pero no tengo justo la de Seiji Eso me, me mata, boludo Mira, tengo la del Cocinero, acá Tengo la de Ah oh, la de coso variable talismán La del oso Que son del 15 Pero no tengo las del 16, boludo No puedo creer Qué bronca Y bronca, bueno. Ay, bueno, igual después en otro momento hablamos de las clases. Hola, sin ¿cómo va? Ay, Si los ítems mundiales eran las hojas consumidas, ¿crees que el tronco de Crossil sea aún más poderoso? No, no creo que Morghama haya llegado a tanto. Eh, eh, no creo. No creo que tenga relevancia el tronco del árbol del mundo. ¿Quién es más fuerte, el Platino Dragonlord o su padre? Su padre. Kamaruyama confirmó que el emperador dragón, el padre del Platino Dragonlord, superó el nivel 100. Eh... Este ahí, Perdón, gente, ya estoy muy cansado. Disculpe. Isaac cruz, bienvenido a la cueva de Nazarik. Grafo, <coughs> bienvenido a la cueva de Nazarik. <coughs> Nia, Asusté, boleda. Cambié la alerta, viste, Isaac. Cambié la alerta. Eh, está un poco trabado, seguro. Pero van a sonar ahora. Pero bueno, Isaac de Kokoro, pa, por ganar esas 5 membresías. Muchísimas gracias, de verdad. <laughs> millón de gracias. Thank you, pa. Muchas gracias. Eh, pero bueno, las membresías fueron para no ir, Para no ir, boludo. No ir ganó una membresía. Ojo ahí, eh. eh Ludwin Garrido, Grafo, Momonga Zama y Jonathan Te Taves. Eh... Gente, les pido disculpas. Sé... Yo sé que hay muchas preguntas que me están haciendo, y no las puedo responder a tiempo. Eh... Y... Pero les prometo que ya mañana hago otro directo y seguimos con las preguntas, si tienen tiempo. No de más, gente, estoy muy cansado ya. Eh... Y me voy a ir a dormir. Eh... Yo sé que si les molesta a alguien, realmente lo siento. Disculpen. Me quedaría respondiendo toda la noche si fuera, pero la verdad que hice 6 horas en Twitch. Y acá llevamos tres horas casi y la verdad que entre mi espalda un poco eh, el sueño. ¿sí? Les pido mil disculpas. Mañana compenso con otro directo más temprano acá en YouTube. Y respondo todas las preguntas que tengan mañana. ¿sí? Pero de verdad, les pido disculpas de corazón. Les pido disculpas, gente. ¿Pasó no oír? Ah, acá me pasó a no oír la ficha de personaje. No oír, te amo. Gracias. Guardar imagen. Me tengo que buscar dónde la puse porque... No me acuerdo, boludo. Eh, ahí está. Esta es la ficha de personaje de Seiji. Acá. Eh, como ven, eh, acá tenemos... Seiji tiene demasiadas clases de trabajo. Tiene luchador nivel 10, Berserker nivel 10, Maestro Luchador nivel 10, Valquiria menor nivel 5, Maestro de almas nivel 7, Maestro de Armas, perdón, Pícaro nivel 1, asesino nivel 5, Verdugo nivel 10, Clérigo nivel 10, Alto Clérigo nivel 10 e Inquisidor nivel 10. ¿Por qué tiene tantas clases Egi? Por su talento. ¿sí? Poder usar diferentes tipos de armas de seres poderosos como los dioses hace que ella pueda usar las habilidades especiales de sus dioses, sus cartas del triunfo. ¿Sí? Aún siendo a nivel bajo, Seji puede emular cartas del triunfo como el objetivo todavía es la muerte, es ¿Sí? la misma que tiene Ainz. Por eso Moriyama la llamó la Overlord del Nuevo Mundo. Muchas gracias, iré. ¿Cómo se convirtió Ramposa en eso de la miniatura? No es Ramposa. Gente, no es Ramposa. Eh, a ver. Aclaro esto y... Me piro. <risa> <risa> Daniel no sonó en la alerta, ¿no? Claro. Eh, muchas gracias, Daniel, por la donación pa. Muchísimas gracias, y millón de gracias. Thank you, pa. Thank you God, así es. Bueno, déjenme que explico lo del Doom Lord. Esta es la imagen de la miniatura, ¿sí? Este es un Doom Lord, es una invocación de Ainz Pandora, que es nivel 70, ¿sí? Y tiene una habilidad especial que le baja la vida, a poco, pero obtiene más poder. Le invoca como para que pelee contra la armadura, ¿sí? Eh, mucha gente pensó que era Ramposa, pero no, no es Ramposa, gente. Ramposa va a morir, pero de otra forma. Eh, segundo. Este Doomlord simplemente acompaña a Ainz Pandora en la pelea con la armadura del PDL. Acá lo podemos ver en la novela ¿sí? eh, Atrás de Ainz. Solamente eso, ¿sí? Mendoza. Sí, sí, me lo pasó el vato, Cross. Muchas gracias igual, te lo agradezco. Me pasó una imagen también que se filtró. Ya lo escuchamos hace un rato. No sé si estás escuchando el directo, pero bueno. Muchas gracias, igual, eh, Cross. Bueno, gente, de vuelta. Déjenme que corto esto. Eh, acá. Bueno, de vuelta. Mil disculpas, sé que no respondí muchas preguntas. De verdad, eh, agradezco que se quedaran conmigo tanto tiempo. Mañana hacemos otro directo y respondo todas las preguntas que tengan. ¿sí? Mil disculpas por hoy, pero ya no doy más. ¿sí? Eh, gracias a toda la gente nueva, espero que les haya gustado el contenido del canal, la hayan pasado bien. Y bueno, nada, agradecerles como siempre por bancarme, aguantarme y tenerme paciencia. ¿sí? A veces responder una pregunta me puede tomar varios minutos ¿sí? desarrollarla. Y pasan preguntas volando. ¿sí? Yo no tengo problema en que hagan spam de a poco y hasta que yo las lea las preguntas. ¿sí? Cada vez en el canal hay más gente, eh, hay más gente en los directos. Eso implica más preguntas. Eh, y bueno, difícil responderla a todo el mundo, pero hago lo posible, ¿sí? De verdad. Me disculpen, pero muchísimas gracias por acompañarme. Para los nuevos miembros, muchas gracias. A Isaac, por regalar las membresías, muchísimas gracias. Daniel, por la donación. Grafo, Miguel, Julio, Isaac. Eh, y Julio, Julio, Julio. Descansen y nos vemos mañana en la tarde noche acá en YouTube de vuelta para seguir con esto de las preguntas, ¿sí? Muchas gracias y nos estamos viendo la próxima, gente. Los quiero mucho, ¿eh? Los quiero mucho por acompañarme siempre. Muchas gracias. Nos vemos. Chau chau. Cuídense, bye bye. A Mimir, gente, a Mimir. Una Vladimir y a Mimir. Cuídense mucho, gente. Hasta la próxima.